Vamos a comenzar. ¿Comenzamos? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Tardes ya, perdón. Son las vacaciones. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este seminario permanente sobre problemas políticos, económicos y sociales de México, organizado por el Instituto Belisario Domínguez. Este seminario que es todos los lunes a las 12 del día, 1 de la tarde, dependiendo algunas circunstancias, pero que hoy estamos aquí y nos acompaña Marta Cebollada. Y quisiera darles unos breves datos biográficos. Ella es maestra en políticas públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Actualmente es coordinadora académica de la carrera de Ciencia Política en el ITAM. Y en 2014 publicó un libro, Representación Política y Democracia en México, junto con el doctor Alejandro Moreno, también del ITAM. Es coautora de varios cuadernillos divulgativos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en particular El Trabajo del Hogar, Convenio 189 y la Legislación en México, Las Personas Trabajadoras del Hogar Remuneradas en México, Perfil Sociodemográfico y Laboral y Estudio Comparativo de la Legislación para el Trabajo del Hogar en América Latina. Ella es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza en España y tiene un diploma en Estudios Complementarios de Estudios Europeos por la Universidad Libre de Bruselas y ha trabajado en diversas instituciones europeas del Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones. También ha desarrollado programas de la Unión Europea en instituciones españolas como el Gobierno de Aragón y el Área Internacional de la Confederación de Empresarios de Aragón en España. Y el día de hoy nos acompaña en el Instituto Belisario Domínguez para hablar acerca de una propuesta de política pública para la formalización del trabajo del hogar remunerado en México. Marta, muchísimas, muchísimas gracias y pues el piso es todo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación al Belisario Domínguez, que es un instituto muy cercano y muy querido para mí. Y bueno, gracias por, sobre todo por interesarse por este tema. La verdad es que ahora que estaba viendo el libro del 2014, también es de aquí, era del CESOP, publicado por el CESOP, por el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, Poder Legislativo también. Y bueno, pues me da mucho gusto ahora exponerles mi segundo trabajo, que realmente es mi tesis de maestría, pero se ha convertido en un libro que acaba de publicar y lo presentamos aquí el 29 de marzo. Está publicado por el CONAPRED, por el Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, no les he traído parte de los cuadernillos que publicó el CONAPRED. Digamos que el CONAPRED hizo varias publicaciones. Una es el libro, que no lo tengo, o sea, porque pues, fue publicado el otro día y no tengo copias, no me han llegado, espero que me lleguen pronto, se cruzaron las vacaciones. Pero otras son cuadernillos, que son como capítulos, ¿no?, de cada del libro, que son como temáticos, explican como capítulos del libro. Y bueno, pues he traído, espero que tengan todos, y si no, de todas formas, de estos sí tengo alguno más, y si no, esto está el CONAPRED. Bueno, pues vamos a empezar. Esto lo voy a dividir en varias partes, sobre todo hay cuatro principales. La primera es que vamos a hablar un poco de las características generales y del concepto del trabajo del hogar remunerado, qué es y qué características tiene a lo largo de todo el mundo, qué características específicas tiene en América Latina. El segundo capítulo que vamos a ver es el trabajo del hogar remunerado en México, es decir, qué características específicas tiene en México, y de ahí vamos a estudiar toda la discriminación que sufre este sector laboral en nuestro país. El tercer capítulo vamos a ver, dentro de un encuadre comparativo que yo hice en mi investigación, el contexto internacional y estudios de caso, en el cual se ha legislado este sector laboral favoreciendo sus condiciones laborales en contra de su discriminación. Y el último son algunas de las propuestas que existen para México. El porqué de este estudio es bueno, pues una curiosidad personal por este tema, ante la situación de dar de alta a la trabajadora del hogar que trabaja en mi casa, todas las dificultades que encontré, y entonces esto, bueno, pues fue un interés personal que ahora se ha convertido en una investigación y sobre todo en una causa que afortunadamente pues acompaña en algunas instituciones como el CONAPRED o la UNAM.
Entonces, lo primero que les tengo que decir es que de lo que yo hablo en mi investigación es del trabajo del hogar remunerado, es decir, no es del trabajo del hogar que se hace en casa, etcétera, sino que hacemos como pues, habitantes de nuestro propio hogar, sino aquel por el que pagamos para que se haga dentro de nuestro propio hogar. Y hay dos formas, la verdad es que hay varias formas como de definirlo, pero yo he tomado dos, una de un contexto nacional, que sería la que aparece en la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo, el título 13, el capítulo 13 del título 6, lo dedica a lo que llama trabajo doméstico. Yo, porque ya estoy convencida por el sindicato de trabajadoras, le vamos a denominar trabajo del hogar, porque bueno, pues a las trabajadoras del sindicato no le gusta el concepto de trabajo doméstico, dicen que tiene connotaciones negativas. Bueno, en cualquier caso, yo lo denominaré de manera indistinta, intento llamarlo trabajo del hogar, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Y en la ley sí se reconoce como trabajo doméstico e incluso en la ley internacional, que vamos a ver, el convenio 189 de la OIT, también lo denomina como trabajo doméstico. Entonces, lo que sí es importante es que en las dos legislaciones incluye un concepto como amplio, es decir, hay varias labores que se hacen dentro de lo que sería el trabajo del hogar. Es trabajos de aseo, de asistencia, de acuerdo, propios al hogar de una familia, pero lo que es importante es que pagamos por él. Esto es dentro de la Ley Federal del Trabajo. Si hay, asistimos a la definición del organismo, de la Organización Internacional del Trabajo, es importante, y vamos a señalarlo mucho y muchas veces en esta exposición, el convenio 189 de la OIT. El convenio 189 de la OIT fue aprobado en el año 2011 y es para definir las condiciones de trabajo decentes, que así le llaman, del trabajo del hogar remunerado. ¿Por qué hay un convenio específico de esto? Porque hasta ahora la OIT había legislado las horas de trabajo de todos los trabajadores, los sistemas de incapacidad, de maternidad, o sea, distintas legislaciones que de manera general tocaban a los trabajadores del hogar. Pero por las propias condiciones de este sector laboral, por la propia discriminación y las malas condiciones que sufren, tuvieron que hacer un convenio específico para ellos que fue aprobado en el año 2011. México firmó la firma de este convenio, de acuerdo, estuvo de acuerdo, pero, y es lo que vamos a ver, el paso que no ha hecho México es su ratificación. Para ratificarlo tiene que ser en esta casa, en el Senado de la República, por eso es para mí muy importante esto dentro de la causa que supone esto exponer este trabajo hoy, porque el Senado tiene un papel fundamental para que las cosas cambien en México y para que cambien lo primero es la sensibilización, saber del tema y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en cualquier caso, la OIT y el convenio 189 define lo mismo las personas que cuidan, que incluyen tareas de como limpiar la casa, cocinar, lavar, planchar la ropa, cuidar de los niños, de los ancianos, de los miembros enfermos de la familia, jardineros, vigilantes, choferes, ¿no? E incluso las mascotas del hogar. Es decir, es un término muy general. Yo creo que una vez que este tema sea superado y que acabemos con la discriminación que sufre, ya podremos empezar también a distinguir, ¿no? Condiciones específicas para quienes cuidan, porque no es lo mismo cuidar de un niño que limpiar, ¿no? Una cocina. Entonces, y entraríamos dentro de lo que se llama como la economía del cuidado, que es otro de los conceptos que se están desarrollando, pero que, siendo realistas, creo que lo mejor es empezar por aquí, que ya está definido y legislado, y luego ya ver las especificaciones que tienen las distintas tareas que incluye el trabajo del hogar. ¿Cuáles son las principales características que tiene el trabajo del hogar? El primero es la heterogeneidad, es decir, el trabajo del hogar incluye trabajadores que nosotros conocemos como de planta, es decir, aquellas personas que habitan en el lugar de trabajo, en la casa donde trabajan, es en la que tienen un cuarto y ahí se les da su comida y su alimento, y aquellos que no son de planta, que nosotros denominamos en México de entrada por salida. Pero de entrada por salida hay distintas consideraciones, es decir, aquellos que tienen un solo empleador, es decir, trabajan en una sola casa a lo largo de la semana, o aquellos que tienen varios empleadores, es decir, que trabajan en varias casas. Esto, que para nosotros es muy evidente, es muy importante. Es muy importante por dos cosas. La primera, por el cambio de perfil que está habiendo en el mundo y que está afectando a México. Dentro de Latinoamérica, México junto con Brasil es el país que tiene más trabajadores de planta, también es el país que tiene más habitantes, tampoco, pero el porcentaje de trabajadores de planta es más importante en México y en Brasil.
Sin embargo, el perfil está cambiando. Los trabajadores del hogar en México están cambiando de un perfil de planta a un perfil más de entrada por salida. Y dentro de entrada por salida está cambiando un perfil de no solo un solo empleador, sino de varios empleadores. Es decir, hay trabajadores y trabajadoras que tienen varios empleadores que trabajan en varias casas. Esto es importante porque a la hora de legislar habrá que tenerlo en cuenta. Y esto es parte de lo que la legislación mexicana no tiene en cuenta. Y habrá que tenerlo en cuenta porque así se está haciendo en otros casos, como estamos viendo. Porque no es lo mismo registrar en el Seguro Social a una persona que tiene un solo empleador que a una persona que tiene varios empleadores. Entonces, esta descripción de esta heterogeneidad y el cambio de perfil que está habiendo es realmente importante y hay que tenerlo muy en cuenta de acuerdo a la hora de legislar, porque es hacia dónde vamos y hay que legislar con respeto a la verdad. Y la verdad y la realidad en México es que cada vez es más frecuente que un trabajador tenga varios empleadores. Por lo tanto, es esta característica de la heterogeneidad y del cambio de perfil que está habiendo dentro del trabajador del hogar es de suma importancia. La segunda característica después de la heterogeneidad sería la segregación por sexo. Es decir, es un trabajo que no es ningún secreto que es mayoritariamente desarrollado por mujeres, pero mayoritariamente desarrollado por mujeres en todo el mundo que es con un perfil más determinado en América Latina. Si ustedes ven el porcentaje, son 83% de mujeres, ¿no?, que en todo el mundo trabajan en dentro del sector del trabajo del hogar, y ese porcentaje en América Latina es casi 10 puntos porcentuales mayor. Esto está muy relacionado con el peso del trabajo del hogar en nuestro continente. Si ustedes ven esta tabla, verán que, por ejemplo, en los países desarrollados es el 0.8, ¿no?, de trabajadores del hogar con respecto al total de trabajadores. Es decir, el 0.8 del total de los trabajadores trabajan dentro del trabajo del hogar. Ese porcentaje está por debajo del 1.5%, ¿no?, en Asia, en África, pero son porcentajes que se disparan considerablemente si nosotros tenemos el caso de América Latina y de Medio Oriente. Es decir, sobre todo en el caso de América Latina. América Latina es la región del mundo en la que más trabajadores del hogar hay en datos porcentuales respecto al total de trabajadores. Y ese porcentaje se dispara muchísimo más si lo vemos separado por mujeres. Es decir, lo que es el 1.3%, ¿no?, de las mujeres trabajadoras en países desarrollados que se dedican al trabajo del hogar, en el caso de América Latina es del 17.4%. Es decir, es un porcentaje que es, digamos que, si bien las características del trabajo del hogar son iguales o muy parecidas en muchas partes del mundo, en el caso de América Latina hay características que hacen que sean todavía más importantes y su peso porcentual con respecto al total de trabajadores es mucho más importante y sobre todo de trabajadoras. La tercera característica, después de la heterogeneidad y después de la segregación por sexo, sería la informalidad laboral. Y bueno, este gráfico es pues aplastante. O sea, México es el país que peor índice de informalidad laboral tiene respecto al trabajo del hogar en América Latina. Estos datos, que son de la OIT, aquí nos vamos a encontrar con una diferencia de datos. Los datos de informalidad laboral del trabajo del hogar, según la OIT, es del 0.1%. Los datos de INEGI van a ser un poquito superiores, pero en cualquier caso son datos absolutamente devastadores. Es decir, la informalidad laboral que afecta al trabajo del hogar es muy, muy grave dentro de México, ¿no? Y sobre todo, pues, o sea, que estemos detrás de países, ¿no?, que como El Salvador, como esto, por ejemplo, como Bolivia, pues es, ¿no?, vemos que hay mucho por hacer. Por eso, si ustedes ven esta gráfica, yo lo que hice es tomar a tres de los cuatro países que mejor índices tienen de formalidad laboral. Y esos son con los que los vamos a comparar. Nuestros estudios de caso van a ser Argentina, Chile y Uruguay, ¿de acuerdo? Esto, y luego veremos por qué los comparé con ellos. Dentro de la informalidad laboral vemos que no es el único caso, ¿no? Como me dicen muchas veces, bueno, pues no solo los trabajadores del hogar tienen esos índices, ¿no?, y esa discriminación en la ley y en la formalización laboral. Es verdad que también es el caso de trabajadores independientes o autónomos, ¿de acuerdo? Pero, bueno, eso no deja de ser un mal consuelo. Es decir, ¿no?, vemos las tasas de informalidad laboral altísimas, ¿no?, de trabajadores independientes respecto a asalariados, tanto del sector público como privado.
Entonces, aquí tenemos las tres características principales. Esto, la heterogeneidad, la segregación por sexo, es un trabajo que desarrollan de forma mayoritaria las mujeres, y el tercero, la informalidad laboral. Esto es en todo el mundo, pero lo vamos a ver especificado para México porque el caso es todavía más grave. Más allá de eso, hay otra serie de características del trabajo del hogar que hay que tener en cuenta. El primero es la poca visibilidad y la dispersión. ¿Por qué? Por el entorno en el que se desarrollan su trabajo. Que el trabajo se realice en un hogar hace que uno es la dispersión, es decir, que generalmente hay uno, dos, tres trabajadoras en una casa, ¿de acuerdo? Pero no son grandes centros de trabajo, es una dispersión. Y segundo, la poca visibilidad. Esto es muy importante de cara a su organización. Es decir, es muy fácil ver la conformación de sindicatos, y estudiando la historia podemos ver que la conformación de sindicatos estuvo íntimamente relacionada al desarrollo industrial y a la conformación de trabajadores dentro de una empresa. Es decir, varios trabajadores que se juntan y que sufren una serie de malas condiciones, es muy fácil que se junten para organizarse. Esto es mucho más difícil en el caso de las trabajadoras del hogar, que no tienen, ¿no?, ese que no se juntan, ¿no? No es tan fácil juntarse y transmitir o compartir sus malas condiciones de trabajo. Y eso es lo que ha hecho que haya una dificultad de organización. Esa dificultad de organización ha sido estudiada en el caso de México por Mary Goldsmith, una académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la cual se ve cómo hay un fenómeno de sindicalización del trabajo del hogar en México en los años 30 y 40, que conforme aumenta el corporativismo del PRI desaparece, ¿de acuerdo? Y actualmente se está volviendo a retomar. Y como vamos a ver, el año pasado se realizó la toma de nota de un sindicato nacional de trabajadoras del hogar que da una serie de esperanza a la defensa de sus derechos del trabajo, entre otras cosas porque son muy, muy, muy activas. Y curiosamente es un sindicato que tuvo su importancia más en contexto internacional que nacional. La líder del sindicato, que se llama Marcelina Bautista, ella fue la presidenta del sindicato a nivel América Latina, por ejemplo, y ha tenido un papel muy importante en el sindicato internacional antes de que fuese reconocido el sindicato en México, ¿de acuerdo? Entonces eso le da un valor importante y una curiosidad, ¿no? Pues su reconocimiento internacional antes del reconocimiento dentro de su propio país. Entonces, a esa dificultad de organización vamos a ver otra característica además, que es la infravalorización del trabajo. Esta es una parte que mi trabajo no toma en cuenta. Vamos viendo, habrá y iremos acompañándolo de esa parte de la infravaloración y esa parte más cultural, social, que tiene este trabajo, que sufre el trabajo del hogar y que yo no he estudiado en mi trabajo. ¿Por qué? Porque es la única parte que se había estudiado del trabajo del hogar hasta ahora. Hay muchísimos estudios, Severín Durán, por ejemplo, en el CIESAS, que han estudiado toda esta parte, digamos, sociocultural de la infravaloración, ¿no?, y del maltrato hacia el trabajo del hogar. Entonces, yo lo que vi es que el agujero que había era desde el punto de vista de la política pública. Por eso yo enfoqué mi trabajo en eso. Pero sí es verdad que es un trabajo que sufre una gran infravaloración. ¿Por qué? Pues porque se supone que son labores que todos, y especialmente todas las mujeres, esto pues sabemos y podemos hacer, ¿no? Pues qué chiste tiene limpiar un baño, qué chiste tiene limpiar una cocina, ¿no? Etcétera. Y la verdad es que, bueno, pues una por experiencia propia sabe que cuando lo hace una, lo hace mucho peor. Es decir, sí tiene, ¿no? Sí tiene un valor que no está siendo tomado en cuenta y que parte de esa infravaloración es parte de sus características y de su mala situación que sufre. En cualquier caso, viendo todas las características que hemos visto, lo que llegamos a la conclusión es que es un sector laboral que sufre de unas peores condiciones de trabajo y que tiene una gran discriminación. La parte y la sorpresa a la hora de estudiar este tema es que la discriminación está avalada por la ley mexicana. Aquí les hablo del sindicato, reconocido en septiembre del 2015, con su toma de nota en febrero de 2016, que pertenece a la Asociación de América de Latinoamericana y a la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar, y que nos da un poquito de luz para sus defensa de sus derechos. Bueno, como no meto la parte, como les digo, social, cultural, sociológica, bueno, pues he incluido algunos de los testimonios de trabajadoras del hogar que hace otra compañera de la Autónoma de
de la UAM, y en el que, bueno, pues van viendo que toda esa parte que vamos a ver nosotros desde un punto de vista mucho más legal, mucho más de política pública, va acompañada de unos tratos discriminatorios, ¿no? En los cuales pues les hacen comer en platos diferentes, ¿no? Y no les dejan, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí que estuviesen en un sillón porque iban a pulgar las cosas. Entonces, esa parte que yo no trato, porque esto es un trabajo de políticas públicas, sí la incluyo porque no tiene que ser olvidada. Bueno, entonces vamos a ver el caso de México, ¿de acuerdo? Lo primero es la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo? Bueno, afortunadamente tiene un capítulo específico para el trabajo doméstico. Sin embargo, ese capítulo, curiosamente, pues permite la discriminación. ¿En qué términos? El primero, por ejemplo, vemos en la jornada de trabajo. La Ley Federal del Trabajo en 1970 da el derecho a las trabajadoras y trabajadores a disfrutar reposos suficientes en el texto del 2012. Y déjenme que les diga que esta tabla no es mía. Esta tabla es del Belisario Domínguez. Esta tabla es de un trabajo, de un estudio del Belisario Domínguez, que la verdad es de una calidad excepcional y que a mí me ayudó muchísimo para ver el tema de la legislación en la legislación mexicana. Yo lo que hice fue poner la última columna, que son las deficiencias, ¿de acuerdo? Pero esto, los avances entre 1970 y la reforma del 2012, esto es todo mérito del Belisario Domínguez y de personas que están sentadas en esta mesa. Entonces, esto, cuando vemos las jornadas máximas diurnas, las jornadas de trabajo, vemos que la Ley Federal del Trabajo regula y legisla las horas de descanso, que les permiten tener 9 horas consecutivas en la noche y 3 horas entre la mañana y la tarde. Si ustedes hacen la suma, son 12 horas. Si ustedes hacen la resta de 24 menos 12, es decir, la Ley Federal del Trabajo permite que las trabajadoras del hogar tengan jornadas de 12 horas de trabajo al día. La siguiente es el tema del salario mínimo. El salario mínimo, dice la Ley Federal del Trabajo, que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, fijará los salarios mínimos profesionales correspondientes. Esto no ha pasado. Esto no ha pasado, no hay un salario mínimo. Digamos, se rigen por el salario mínimo mexicano, ¿no? 80 pesos al día, que ahora vamos a ver cuáles son los salarios de este sector laboral. Pero hay un tema más, y es que la Ley Federal del Trabajo permite que el 50% de las ganancias, ¿no? del pago de un trabajador del hogar sea en especie. Es decir, si trabajan de planta, pueden que el 50% sea descontado a costa de su casa, de su cuarto y de su comida. Esto es un porcentaje muy elevado que la OIT dice que como máximo tendría que ser del 33%. Hay legislaciones en las cuales no se permite el pago en especie. ¿De acuerdo? Todo tiene que ser esto. Digamos que es una prestación, pero no tiene que ser descontado de su salario. En el caso de México es de hasta el 50%, lo cual va a ser un dato extremadamente grave si vemos los salarios que tiene este sector laboral. El tercer punto, y la verdad es que vamos avanzando y vamos viendo cada vez cosas más graves, es el tema del seguro social. Y si ven, los dos primeros cuadros están vacíos, es decir, la Ley Federal del Trabajo no, y en este caso la Ley del Seguro Social, dice que no hay obligatoriedad de registro, de dar prestaciones de seguro social a los trabajadores del hogar. Lo que es todavía más grave es que depende de la... digamos que permite lo que ellos llamaban el registro voluntario. Y aquí hay dos cosas. La primera es que el registro voluntario que permite la Ley del Seguro Social, curiosamente, depende de la voluntariedad del patrón. O sea, el patrón es el que tiene que darse de alta para que luego dar de alta a ellos como sus trabajadores. Entonces, su registro voluntario es voluntario, sí, pero depende del patrón, ¿no? Entonces, hay dos cosas. Uno, dependes del patrón y segundo, si no lo haces, pues no estás violando la ley, ¿no? Y la segunda es que, además de que es voluntario, no le da derecho a todas las prestaciones que existen por ley, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene las prestaciones de guardería, lo cual es extremadamente, pues, todavía más... iba a decir penoso, ridículo, pero permítanme la palabra, porque esto es, o sea, cada vez uno se va como embalantonando más de cómo es posible, cuando es el 93% son mujeres, ¿no? Y como vamos a ver, la mayoría de ellas en edad reproductiva. Es decir, no tienen derecho a las guarderías y no tienen derecho a el Infonavit, al ahorro, a la vivienda, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, la discriminación existe, hay una discriminación esto social, hay una discriminación cultural, pero hay una discriminación legal y la ley mexicana... Esto pues, es parte de esa discriminación. Por lo tanto, pues, esto pasa por el poder legislativo.
no solo para la ratificación del Senado, del convenio, sino para el cambio de las leyes mexicanas que se derivan de esa ratificación. Como vemos, el número de trabajadores en, ¿no?, de trabajo doméstico y trabajo del hogar se incrementa, pero en un porcentaje que no varía con respecto al total. Lo que vamos a ver ahora son las características que tienen los trabajadores del hogar en México, ¿no? Por un lado, lo que vemos es que hay un cambio. Antes de esta plática, ustedes y yo hablamos cómo creen que es el trabajo, ¿no? La trabajadora del hogar, vamos a hablarlo en femenino, son la mayoría. Pues diríamos, pues es una mujer joven que viene del mundo rural, sin formación, ¿no?, sin hijos, que te la traes muy jovencita para trabajar aquí. Pues no, esto está cambiando. Está cambiando y esto tiene que ser también tomado en cuenta por los posibles cambios que hay en la ley. El primero es que no es tan joven. El 50% de las trabajadoras del hogar tienen entre 30 y 49 años. Por lo tanto, ya no son tan jóvenes. El segundo es que ya no es mayoritariamente soltera, ¿de acuerdo? Hay un porcentaje importante, más importante de personas casadas y también pues, personas separadas o viudas. El siguiente son los hijos, y es que sigue siendo un porcentaje de la población que tiene muchos hijos, ¿de acuerdo? Si vemos esto, el 29% tiene de 1 a 2 hijos, pero casi el 40% tienen de 3 a 5 hijos. Por lo tanto, que no tengan derecho a las guarderías públicas, pues es todavía mucho más grave. Pero si vemos, el perfil va cambiando, y es que hay cada vez un mayor nivel de escolaridad. Si ustedes ven, el 33%, por ejemplo, de las mujeres tienen la primaria completa y el 35% tienen la secundaria completa, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es un porcentaje mayor. Evidentemente, como van viendo, la segregación por sexo, ¿no?, al principio son los hombres los que menos, el porcentaje menor en la primaria. Cuando pasamos a la secundaria es un porcentaje mayor. Esto nos va a volver a pasar en el caso del salario. Pero en cualquier caso, lo que vemos es que hay un mayor nivel de escolaridad, poco a poco, un mayor nivel del que, bueno, pues habríamos pensado, y un mayor, digamos, un mayor rango de edad. Por lo tanto, estamos viendo un perfil de un trabajador del hogar cada vez de mayor edad y mayor formación, que eso, a la larga, esperemos, nos va a dar resultados en una mayor, bueno, pues demanda de sus derechos, esperemos. Dentro de las labores que hemos visto, que incluye la definición de trabajador del hogar, esto, pues hay varios rubros, y así lo reconoce el INEGI. Y pues aquí lo que vemos, curiosamente, es que si vemos el porcentaje en mujeres, el 85% son empleados domésticos, y en el caso de los hombres se divide entre empleados domésticos y choferes en casas particulares, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues esto es algo que más o menos el sentido común nos lo diría. Vamos a un tema que para mí es también devastador, y es el tema del salario. El 75% de los trabajadores del hogar cobran hasta 2 salarios mínimos, es decir, máximo de 160 pesos al día. El 35% de ellos gana hasta 1 salario mínimo, es decir, máximo de 80 pesos, ¿no?, al día. Con lo cual, a las características que estábamos viendo antes de la heterogeneidad, de la informalidad, etcétera, hay que añadir una característica más, que es el bajo nivel de ingresos que tienen. Y esto es especialmente importante si vemos que además no se está cumpliendo la Ley Federal del Trabajo, que dice que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene que fijar un salario mínimo para este colectivo, que de preferencia tendría que ser, ¿verdad?, superior a los 80 pesos al día, y esto no está sucediendo. Con lo cual, también estamos avalando el poco ingreso que tiene este sector laboral. Si vemos los porcentajes de trabajadores del hogar que cobran, ¿no?, pues hasta 2 salarios mínimos respecto al total de trabajadores, pues bueno, el porcentaje de trabajadores del hogar que cobran poco pues es mucho más alto que el del resto de los trabajadores, ¿no? Esto, en el caso de si lo separamos por sexo, lo que vamos a ver es que esta segregación por sexo es una segregación que se fija mucho más si hablamos en términos de salario. Es decir, la mayoría de las personas que cobran poco, hasta un salario mínimo o hasta 2, son mujeres, y el porcentaje cambia conforme el salario se va incrementando. Es decir, el 34% de las mujeres cobran hasta 1 salario mínimo, que es la mitad, si hablamos en términos, ¿no?, respecto a los hombres, y lo mismo sucede prácticamente con el segundo rango de entre 1 y 2 salarios mínimos.
Y esta es la, digamos, más devastadora, es decir, las tendencias nos dicen que si seguimos así, dentro de poco va a ser mayoritario o va a ser más importante el porcentaje de trabajadores del hogar que cobran hasta un salario mínimo. Es decir, las cosas están cambiando a peor. ¿De acuerdo? No sé si es por el incremento, el incremento del salario mínimo ha sido a partir de enero, con lo cual no sé qué va a pasar con el incremento mayor que ha habido este año con respecto al salario mínimo, pero lo que vemos es que las tendencias hacen que sean, digamos que sea ascendente, ¿no?, la línea de los trabajadores que cobran hasta un salario mínimo, y de seguir con esta tendencia, pues pronto, muy pronto, ¿no?, el porcentaje mayor sería los de las personas que cobran hasta un salario mínimo, y vemos cómo está cayendo el porcentaje, ¿no?, de personas que cobran más de dos salarios mínimos. Con lo cual, digamos que las tendencias a futuro son realmente poco halagüeñas de que la cosa vaya a mejorar per se. Y el otro tema es la formalización. Estos son datos del INEGI, ya no son de la OIT, estos son del INEGI, esto es una tabla que yo he hecho. Y en 10 años el porcentaje de formalización ha caído a la mitad. Es decir, estábamos en el 5% y estamos en un menos del 2%, en el 2.33. Es decir, las tendencias son muy poco halagüeñas, tanto en términos de salario como en términos de formalización laboral. Las cosas están yendo mal, muy, muy mal, ¿no? Y pues como les digo, y esto está avalado por la ley, pues, ¿no?, ¿por qué va a haber un porcentaje mayor si no hay obligatoriedad de que esto suceda? Y la cultura, ¿no? Estamos en un país en el que el 60% de la población trabajadora es informal, por lo tanto, bueno, pues, ¿no?, yo creo que son cifras todavía mucho más graves. Hay tablas pero bueno, estas tablas no las tenemos que tomar en cuenta porque son porcentajes de quién tiene seguro popular, IMSS, etcétera, pero esto puede ser por el propio trabajador o porque tenga derecho por sus familiares trabajando. Es decir, y ese es uno de los problemas, ¿no?, que muchas de las trabajadoras, y eso sí sucede, dicen: no, yo no quiero seguro social porque lo tengo por parte de mi marido. Sí, pero no están viendo el tema de se muere tu marido, o te divorcias, ¿de acuerdo?, o el tema de la pensión, que yo creo que es el que menos tienen ellas en su cabeza, ¿no? O sea, como que porque no hay una cultura del ahorro para el futuro, ¿no? Aquí vemos también, ¿no?, el porcentaje de personas que tienen algún otro tipo de prestación, como aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo, etc. Si hablamos en términos generales, lo que vemos es que el problema del trabajo del hogar en México tiene muchas aristas muy diferentes. Uno es la informalidad, ¿no?, en la que sufre, y todo esto avalado por la falta de obligatoriedad, inscripción al IMSS. Hay una debilidad política y de negociación de los sindicatos que vemos a nivel global en México y que, bueno, pues ha afectado en gran medida al trabajo del hogar. Una falta de instrumentos fiscalizadores y sancionadores, y aquí déjenme que me detenga. La fiscalización más importante serían las inspecciones de trabajo. Y uno diría, bueno, pues como en todas partes, tiene que haber inspecciones de trabajo. Hay un documento de la Secretaría de Gobernación en respuesta a una pregunta de un legislador en el cual pregunta qué pasa, que por qué no se ratifica el convenio 189 en México. El convenio 189, una de las cláusulas que tiene, uno de los artículos, es que se tiene que favorecer la inspección laboral en casos del trabajo del hogar. Y la Secretaría de la Gobernación dice que eso no es posible en México, porque la inspección del trabajo del hogar violaría el artículo 16 de la Constitución, que defiende la privacidad del hogar. Y eso, todo depende cómo se vea. O sea, si viola aquí, viola en Uruguay, viola en cualquier otra parte del mundo. Y en otra parte del mundo está previsto y se hace la inspección laboral, además específica para el trabajo del hogar. ¿Cómo? Pues no violando la privacidad del hogar. ¿Cómo? En la puerta del hogar. ¿De acuerdo? En la puerta del hogar no se entra, se piden todos los papeles. O en las oficinas administrativas, ¿no? Claro, hay un tema fundamental anterior a eso, que para tú inspeccionar lo que tienes que tener es un registro de qué relaciones laborales tiene. Y eso no existe en México. Entonces, es una falta de voluntad política, además, digamos que pintada de una serie de consideraciones que la verdad no son reales, porque si en otras partes del mundo se hacen, ¿por qué no se va a hacer aquí? Hay una falta de incentivos para la formalización, programas asistenciales, de acuerdo, para personas que no trabajan, etcétera, que, bueno, pues eso también creo que puede desincentivar a algunos de los trabajadores del hogar.
Las últimas reformas laborales, esto pues no fortalecen la figura del trabajador. Es decir, lo que vemos es que la situación del trabajo del hogar en México se enmarca dentro de una situación general del trabajo en, ¿no? A nivel general. Es decir, así ha habido unas leyes, unas reformas de la ley laboral que no fortalecen ni la negociación colectiva, ni la figura del sindicato, ni la figura del trabajador, y esto afecta pues, más al trabajo del hogar. Vemos que hay unos bajos salarios, la ley federal del trabajo que es rígida, porque realmente es rígida, pero es muy poco efectiva, con una cultura de poco cumplimiento de la ley y que nada pasa si no lo cumples, y lo que es más importante es la falta de voluntad política. Entonces, como vemos, pues bueno, cada vez es más negro, más negro, más negro, más negro el panorama del trabajo del hogar. Vamos a ver esto, qué pasa en el contexto internacional, ¿de acuerdo? Porque dije, bueno, pues a la hora de cambiar las cosas, pues tenemos que ver qué ha pasado en otros países, ¿de acuerdo? Lo primero es el convenio 189 de la OIT, como les dije, que tiene un único objetivo, y es que las condiciones de trabajo de los trabajadores del hogar sean iguales a las del resto de los trabajadores. Entonces, ese es el único objetivo, se derivan en varios artículos, pero ese es el objetivo principal y creo que ese es el objetivo que tiene que bueno, pues que perseguir cualquier tipo de cambio. Es un convenio que ha sido ratificado por varios países, ¿no? Y vemos países de nuestras latitudes, es decir, Chile, Ecuador, esto vemos Panamá, Paraguay, no sé, Uruguay, es decir, países que podríamos decir hermanos, y por eso yo los tomé en mi investigación. Es decir, decidí compararlo con Argentina, México, con Argentina, Uruguay y Chile, tomando en cuenta alguna serie de indicadores, indicadores que tienen en el índice de desarrollo humano, que son estos similares, similares en esperanza al nacer, similares en términos de escolaridad, ¿de acuerdo? En ingreso, bueno, no tan similares, pero no tan lejanos. Y sobre todo, tomando en cuenta una serie de indicadores laborales, es decir, las tasas de participación económica, de participación masculina son similares entre los países, lo mismo de participación femenina, más alto en Uruguay, lo mismo de ocupación, de acuerdo, en el caso del porcentaje del trabajo del hogar remunerado sobre el total, quitando el caso de Argentina, pero vemos que tenemos cifras muy similares a las de Chile, por ejemplo, de acuerdo. Lo que sí esto, bueno, pues se cae sobre todo es en los términos de personas de trabajadoras, el último renglón. Si ustedes ven personas trabajadoras del hogar remuneradas con cobertura de seguridad social, 25% en Argentina, más del 40% en Chile y Uruguay, 0.1% en México. Entonces, digamos que lo que usé esto es para decir, bueno, pues son países con los que nos podemos comparar, porque en términos y en porcentajes de tasas laborales somos parecidos, algo está fallando cuando en este renglón no es igual. Y empecé a investigar qué pasa en cada uno de ellos. Y sí, lo que vemos es que todos tienen legislación respecto al trabajo del hogar. Sí hay que tener en cuenta que en estos países, en los últimos años, se han dado unas reformas laborales que sí han favorecido la figura del trabajador, la figura del sindicato, etcétera, y en ese marco es en el que se han establecido los cambios respecto al trabajo del hogar. Es decir, no ha sido una cosa, ¿no?, que de pronto se les haya ocurrido, sino que ha sido dentro de un marco de cambios legislativos con respecto al trabajo en general. Y lo que vemos, la principal cosa es que pues en todos es obligatoria la inscripción al Seguro Social, y vemos que en muchos de esos países se han dado esto, pues, características para o cambios para percibir también la incorporación del Seguro Social de personas que tienen varios empleadores, facilitando los trámites para personas que tienen varios empleadores, etc. Entonces, lo que vemos es, primero, la obligatoriedad, que no existe en México, y segundo, esa sensibilidad hacia la heterogeneidad que tiene el trabajo del hogar, ¿no?, de las distintas figuras que hemos visto antes. Hay una obligatoriedad, me gusta el tema del registro del contrato que sucede en Chile, y creo que es muy importante. No solo que haya que registrarla, sino que haya un registro de que relaciones laborales existe. No solo ante el Seguro Social, sino lo que sería en nuestro caso un registro ante la Secretaría de Trabajo. En el tema del ingreso es muy importante. ¿Por qué? Porque en estos países ha habido un incremento de los salarios, favorecido sobre todo por un incremento de la importancia que se le ha dado a la negociación colectiva. Es decir, primero, al reconocimiento de sindicatos, pero no solo de sindicatos de trabajadores, sino que para que haya negociación colectiva tiene que haber un reconocimiento de las asociaciones de empleadores. Y esto es algo muy importante que ha sucedido en Uruguay, por ejemplo, es uno de los principales casos en los cuales, a través de esa negociación colectiva entre empleadores, entre trabajadores y entre gobierno, se ha incrementado el salario mínimo de este sector laboral en un porcentaje muy importante. Esto
¿por qué lo traigo a colación? Porque en el caso de México ya hay sindicato, pero lo que faltaría sería reconocer a una asociación de empleadores, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede hacer? Pues no es fácil, digo, seguro, pues no, Coparmex, Concamín o no sé. Pero habría que hacerlo, ¿no? Porque pues, pues es fundamental para fortalecer la negociación colectiva. Con respecto al tema de la inspección, ya lo hemos hablado, ¿de acuerdo? Esto pasa en otros países, no tendría por qué no pasar en México. Pero claro, ¿cómo vamos a fortalecer la inspección laboral si en los últimos años la inspección laboral a nivel general ha caído y cada vez ha tenido menos recursos, ¿de acuerdo? Entonces esto habría que hacer una reforma, pero dentro de un marco más global. Como incentivos, pues sí hay incentivos. En Argentina, por ejemplo, hay un incentivo de reducción de cuotas a la seguridad social, incentivos tributarios, es decir, medidas que hagan que no solo sea la obligatoriedad de la ley, sino que inciten a los empleadores a dar de alta a sus trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede ser a través de reducción de multas, pero sobre todo sería lo ideal a través de la reducción del pago de impuestos, aunque fuesen los primeros años. En términos de negociación colectiva, ya les he comentado. Y el último serían acciones de información y asesoría. En todos estos países, todos los cambios a la ley que ha habido, tanto para la obligatoriedad, para la negociación colectiva, para el incremento del salario mínimo, para la inspección, etcétera, han ido acompañados de medidas de información, tanto para los trabajadores como para los empleadores y también para los propios funcionarios y acompañados de medidas de asesoría laboral, por ejemplo, en el caso de Uruguay, con convenios con la universidad y campañas de información muy fuertes, ¿de acuerdo? El Día de la Trabajadora del Hogar, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto es importante y esto nos lleva hacia el final de mi investigación, ¿de acuerdo? ¿Qué sería? Pues que todo esto lo que nos hace ver es que no solo hace falta cambiar la Ley Federal del Trabajo y ya, ¿no? Es decir, y más en un país en el que se cumple poco, sino que el cambio para la mejora de los trabajadores del hogar tiene que ser a través de una serie de medidas que yo llamo multifactoriales, es decir, cambios legislados en la ley, pero también otra serie de medidas de políticas públicas que luego vamos, que si quieren ahora les comento, son estas, es decir, cambios en la normativa. Cambios en la normativa federal del trabajo. Este es un esquema que he tomado de la OIT y que he replicado para el caso de México. Es la propia OIT la que dice, oye, no, el cambio en el trabajo del hogar tiene que ser de un enfoque multifactorial, es decir, tomar una serie de medidas y de medidas de política pública. No solo un cambio en la ley y ya, sino que el cambio en la ley tiene que estar acompañado por cambios administrativos, cambios, por ejemplo, para la obligatoriedad de la seguridad social, con la simplificación de trámites, por ejemplo, que ese es uno de los problemas que hay ahora. Si ustedes quieren dar de alta en estos momentos a su trabajador, se puede hacer, pero lo primero que te pide el IMSS es darte de alta como patrón, como les he dicho, y después que tú presentes ante el IMSS una hoja en la que demuestres que has pagado los impuestos devengados de un año con anterioridad. Es decir, hay que pagarlos un año, o sea, un año previo a lo que tú le vas a contratar. El problema es que no te dice cuántos son los impuestos, ¿no? No hay una tabla, no hay un tabulador en el que te diga cuántos son tus impuestos. Es decir, realmente dar de alta al trabajador del hogar, y se los digo por experiencia propia, significa 6-7 veces de idas y venidas al Seguro Social. Y si no les pasa lo que me pasó a mí, y es que el funcionario del IMSS me dijo que no podía dar de alta a mi trabajadora del hogar porque esa figura no existía en la ley mexicana, que la tenía que dar de alta como mi secretaria. Tuve que ir con la ley al día siguiente, etc. Entonces, hay que hacer falta una serie de simplificaciones administrativas acompañadas de campañas de información también a los funcionarios. Incentivos fiscales, ¿no? De preferencia en el caso de Argentina, ¿no? De que, bueno, pues por lo menos al principio, aunque sea, te puedas, ¿no? Puedas esto, disminuir parte de tu pago de impuestos, los que has pagado por parte de tus trabajadores. Con respecto al salario, medidas de incremento del salario que tendrían que ir acompañadas de medidas de negociación colectiva, de reconocimiento de trabajadores, de empleadores, acompañado de medidas de inspección, ¿no? Como les decía, lo ideal sería una creación de un cuerpo específico para la inspección laboral del trabajo del hogar, porque otra cosa que pasa es que dentro de la inspección laboral resulta mucho más factible ir a una empresa donde puedes ver 33 casos, ¿no? A lo mejor, ¿no? Esto que puedes sancionar, que no ir casa por casa en la que como mucho tienes uno o dos, ¿no? Entonces, esto también habría que, digamos, sensibilizar a la inspección laboral sobre este tema. Y
todo ello acompañado de varias cosas, como ya les he dicho, las campañas de información, de asesoría legal, y hay otro tema fundamental que es el tema estadístico. Las estadísticas en México no nos permiten, por ejemplo, oficiales, saber cuántos trabajadores del hogar hay de planta o trabajadores de entrada por salida, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esas, las estimaciones que hay es a través de estudios privados del CONAPRED, etcétera. Pero, es decir, la mejora de la información que tuviésemos sobre el trabajo del hogar de INEGI sería de gran, gran ayuda para la mejora de su situación laboral. Dentro de las propuestas para México, bueno, esto, pues, como yo les digo, digamos que per se, como hemos visto, la obligatoriedad del seguro social, del registro de su relación laboral, limitar la jornada de trabajo a 8 horas, considerar las horas de estancia, es decir, esto es algo que se está dando mucho en términos internacionales. Uno dice, bueno, no, la trabajadora del hogar trabaja 8 horas, pero luego si yo salgo a cenar, que cuida a mis niños, no es hora de trabajo, pero bueno, como ya está ahí, si los niños lloran ya se va a enterar, ¿no? No, esas son horas que la OIT considera de estancia. No son de trabajo per se, no tiene que estar limpiando, haciendo cosas, pero sí no son horas de descanso, son horas, digamos, intermedias de estancia que tienen que ser consideradas, ¿no? Y dentro de pues, un régimen, digamos, especial. Reducir el pago en especie y la obligatoriedad. ¿Esto cómo se haría? Pues a través de la ratificación del convenio 189. ¿Qué supone la ratificación? Supone, bueno, pues que el Senado lo ratifique, pero que tiene 2 años México para entregar un informe a la OIT en el que especifique todos los cambios que ha tenido que derivar de la ratificación. Es decir, ¿por qué se pide la ratificación del convenio 189? Porque sería la manera de obligar al gobierno mexicano a cambiar y al legislativo, a cambiar la legislación para acabar con la discriminación que ellos mismos están favoreciendo, ¿no? Que la propia ley favorece, y para cumplir todos los artículos del convenio 189. Serían 2 años, es decir, sería la manera express. Se puede hacer de otra manera, otros países lo han hecho antes, han cambiado la ley antes y luego han ratificado el convenio, ¿no? Pero bueno, dado que ya han pasado 6 años, van a pasar 6 años de la ratificación del convenio y que las cosas no están pasando per se, creo que la ratificación del convenio, y ustedes que tienen tan cerca a los senadores, esto sería la manera express de que esto pasase, ¿no? Que se ratifique el convenio y eso obligaría a México en 2 años a cambiar las leyes y acabar con la discriminación que sufre este colectivo laboral y que se basaría sobre todo en estas cosas. Hay 2 propuestas. Que yo he encontrado. Una es más académica, de Murayama y Samaniego, en el 2011, en el cual hacen una propuesta de ratificación, 10 tramos de cotización, tiene unas cosas muy buenas, yo creo, un piso mínimo de contribución de los patrones de la 10ª parte del salario y un tope de contribución de un salario mínimo, es decir, con cuotas razonables, ¿de acuerdo? Yo les puedo decir que tengo a mi trabajadora del hogar, a 2 trabajadoras del hogar dadas de alta, y lo hicimos a través de un método, no las di de alta como trabajadora del hogar porque no iban a tener, o sea, como trabajadora del hogar con registro voluntario, sino que nos dimos de alta como patrones con actividad empresarial y declaramos todos los meses en cero para poder dar de alta a nuestras trabajadoras del hogar bajo la figura que tengan todos los derechos del seguro social, es decir, para que no les falte esto ni guarderías ni Infonavit, y el porcentaje de impuestos que pagamos es del 35%. La verdad, son altísimas. Esto, y por eso esta propuesta tiene la parte buena de limitar las cuotas de pago, ¿no? Exentar de cuotas a trabajadores que cobren menos de 3 salarios mínimos, nos quedaríamos con muy pocos, como ustedes han podido ver, ¿de acuerdo? Que paguen cuotas, pero eso ayudaría mucho. Posibilidad de cotización como autónomo, es decir, cotización voluntaria y acumular las cuentas cuando se cambia de patrón. La otra, que me gusta mucho y que es muy reciente, es un informe que acaba de sacar a finales del año pasado la Secretaría de Trabajo de Previsión Social. Es un informe buenísimo, esto que no está en su página web, o no estaba, yo lo tuve que conseguir por métodos externos. Si les interesa el tema, se lo recomiendo mucho, el estudio es de verdad maravilloso. Afortunadamente yo hice mi tesis meses antes, porque son estudios muy similares, entonces lo que faltaba, si lo hubiesen hecho antes que yo, pues yo no habría tenido que hacer la tesis de este tema, lo habría hecho de otro, pero yo lo saqué antes, pero su informe es buenísimo, la verdad se lo recomiendo. Y su propuesta son 2, y la que yo retomo es
Bueno, su propuesta es esta, que sería la más factible, es la que está defendiendo el CONAPRED y digamos que es la que se está intentando alcanzar un consenso, y es que sean dados la obligatoriedad del registro ante el Seguro Social sea para los trabajadores de que tienen entre dos y más salarios mínimos vigentes, que tengan los seguros y prestaciones del régimen obligatorio, que tengan una jornada de 35 y más horas por semana. Esto generalmente afectaría, ¿no?, al 10% de los trabajadores. Es decir, sería empezar poco a poco, en vez de cambiar la ley y hacerlo todos paso por paso, sería hacer estos cambios progresivos, empezar por una ley que afectaría al 10% de la población para ir cada vez incrementando más y más. Entonces, esas son las dos propuestas, una académica y entiendo que menos realista, y esta, que lo bueno es que la avala la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el caso de que pase, y yo espero que pase pronto. Y ya. Esto es todo lo que les tenía que contar. Estoy abierta a sus preguntas, sugerencias para seguir investigando, lo que ustedes quieran sobre este tema. Gracias. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Marta. Este es un público exigente, ustedes no lo notarán, pero los aplausos espontáneos son raros. Entonces, gracias. En verdad, muchísimas gracias por esta presentación muy ilustrativa, muy contundente, por supuesto, y con grandes luces respecto de qué se puede hacer, que luego a veces también eso ayuda muchísimo para poder, pues, entender y enfrentar mejor problemas como el que nos has compartido. Preguntas 1, 2, 3. Y respondemos, y después otras 3, y así okay. La vamos llevando, ya saben, concisas, para que la mayor cantidad de gente pueda participar. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Rivera. ¿Sí era yo? Sí, era Jaime, Jesús Walde, después tú, Jaime. Ah, ¿ya soy tercero? Sí, bueno, pero sí, aquí primero, no, sí. Tiempo no se enderece. Es que señor, bueno, está aquí. Además, me llamó mucho la atención esa tendencia de el deterioro de los salarios de los trabajadores, trabajadoras domésticas, y de la también creciente informalidad, ¿no? De una más un breve comentario, digo, es un tema de investigación que sería muy interesante, pues, entender más esa dinámica, por qué está ocurriendo, ¿sí? No sé si yo quizá lo diría en dos partes que seguramente están relacionadas también, si tienen que ver en ciertas tendencias también económicas, por ejemplo, en la creciente urbanización en México y en otros países, donde cada vez hay menos oportunidades para las personas en el campo y pues tienen que continuar migrando a las ciudades, y se crean aquí también cinturones de pobreza en las más ciudades, y las personas pues tienen que trabajar de algo, ¿no? Y que quizá también está creciendo a una tasa mayor la oferta laboral de trabajo doméstico, a pesar de que seguramente está creciendo la demanda de este mismo trabajo. Y esto lo sumaría, por otro lado, a la creciente desigualdad, ¿sí? Yo, hasta ahorita la verdad es que me puse a reflexionar un poco, en caso personal. Hace casi 10 años nosotros les pagábamos a las empleadas domésticas 300 pesos por día por 6 horas de trabajo, 6, 6 y media, 7. No sé en qué momento, pero no fue hace mucho, les empezamos a pagar 250 pesos. Se me hace contraintuitivo, ¿no? Quizá deberíamos haberles pagado más que antes, pero resultó al revés. Sí, porque ese precio de ese trabajo, pues está, lo que estás mencionando, se está deteriorando. Y dices, bueno, es que a otras les pagan mucho menos, entonces no están tan mal. Pues sí, pero es que también tendría que ser al revés, ¿no? Pero al mismo tiempo, nuestro poder adquisitivo, con salarios reales que están, pues, estancados, pues cada vez es menor también. O sea, aunque quisiera uno pagar más también, más difícil. No sé en qué consistiría esa tendencia, o sea, ¿cómo explicar esa tendencia? Gracias, Jaime. Jesús Waldo. Gracias, pues muchas felicidades. Nos ofreces, yo creo que muchísimos elementos, no solo para la reflexión desde la perspectiva de la legislación y la política pública, sino del diagnóstico mismo de la situación del trabajo doméstico, ¿no? Pero me quedan, bueno, no voy a expresar algunas dudas, más bien me gustaría concentrarme en la idea de que pareciera que todo apunta a que
la situación actual de la legislación y de cómo están diseñados los procedimientos administrativos para inscribir a trabajadores en la seguridad social, no son los procedimientos que facilitan las dificultades que hay. Pareciera que uno tiene que forzar, ¿no?, las cosas para terminar inscribiendo al trabajador, darse de alta como patrón, etcétera. Y pareciera que entonces todas esas dificultades más bien apuntan hacia la creación de un régimen especial que no sea voluntario, que sea obligatorio para patrones, que obligue el registro contractual, ¿no?, para facilitar también los procedimientos de inscripción. Y quizá que considere una serie de incentivos fiscales. Pero lo que no sé es si estos regímenes especiales, en el caso del trabajo doméstico, se han implementado en otros lugares. Sí que conocemos de los regímenes especiales para que los trabajadores por cuenta propia, ¿no?, los autónomos, puedan por su cuenta inscribirse en la seguridad social. Pero para trabajadores de esta naturaleza, desconozco si existe esta manera, ¿no? La otra vía, que si bien puede lograrse, ¿no?, puede tenerse la inscripción de los trabajadores, en realidad exigiría una serie de mejoras regulatorias para simplificar el procedimiento de inscripción. Y no estoy seguro de que insistir por aquella vía sea la más conveniente. Creo que inevitablemente habría que acudir a la creación de un régimen especial con distintas reformas, tanto a la ley del trabajo como a la de seguridad social. Y creo que una de esas reformas podría buscar la reglamentación del concepto de trabajo decente, que esto ya existe desde la reforma laboral de 2012 y que supone un conjunto de principios que permitiría, en todo caso, justificar estas nuevas medidas o la creación de un nuevo régimen especial, ¿no? Lo que al final creo convendría tener en cuenta es que es una relación contractual sui generis, muy distinta a las relaciones contractuales que el IMSS suele registrar, ¿no? Y quizá de ahí la dificultad de no encontrar un procedimiento administrativo fácil, ágil para la inscripción de este tipo de trabajadores, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí, Jaime, perdón. Pero... Buenas tardes, mi nombre es Jaime Rivera. Bueno, hablando del convenio 189, creo que el Senado le dice que lo tiene que firmar el Ejecutivo, ¿no? Pero también el Senado ha, y en especial el titular del IBD, ha asumido la responsabilidad de que los mismos senadores pueden reunir a la Secretaría del Trabajo, al IMSS, modificar las leyes para que ellos mismos hagan el trabajo que no quiere hacer el Ejecutivo, ¿no? Y de esa manera, pues tienen que adaptar las leyes nacionales al convenio, promover las garantías del convenio y presentar el informe. No sé si en el informe van a decir es que se negó el titular del Ejecutivo y dice que sus argumentos, ¿no? Que dice que era como espiar. Y otra pregunta, no sé si conozca el convenio 183 y si hay una diferencia. ¿No? Porque yo tenía entendido que esa era la remuneración de las amas de casa en el hogar, ¿no? Que eran trabajadoras que, bueno, hacen un trabajo que no se les paga. Si trabaja el esposo es el que gana, pero las mujeres que trabajan en casa creo no se les paga. Entonces, por decir el gobierno, les tiene que dar como una renta básica. ¿Pero el convenio de la OIT o sí, el 183? Sí, no sé si lo conozca. Bueno, entonces… Busquémoslo. Ah. Bueno, pues eso era, ¿no? Marta, por favor. Gracias.
protección. Pues muchas, muchas gracias. Voy a intentar contestar bien. Esto, si me permites, voy a empezar con la suya, porque creo que es de lo más general como a lo más específico. Gracias, Jesús Waldo. Yo creo que el régimen especial se ha implementado en varios países, pero al final lo que acaba pasando es que los regímenes especiales acaban implementándose de manera temporal para acabar siendo parte del régimen general. Digamos que sería como un régimen especial transitorio para favorecer durante un periodo su inscripción al Seguro Social, pero acabando siendo parte de un régimen general. Yo creo que una parte que puede ser específica sería por la parte de incentivos fiscales, ¿no? Digamos que yo vería un régimen especial solo por esa parte. Pero la verdad es que yo creo que hay un concepto que es previo a eso, y es lo que me decías, que es un trabajo sui generis. No, no es un trabajo sui generis. Yo creo que lo que es sui generis es el lugar de trabajo, pero la relación laboral tiene que ser igual que el resto. Lo que tiene algunas condiciones es el lugar. Le prendes porque... No me refería al trabajo, me refería a cómo desde la Seguridad Social se concibe la relación de trabajo para inscribirlos, es decir, tener toda la facilidad administrativa para incorporarlos a la Seguridad. En eso sí. En ese sentido, es sui generis, porque el patrón no busca una rentabilidad, un beneficio derivado, una productividad, una rentabilidad derivada de una relación comercial, ¿no? Es como la contratación de servicios domésticos. Sí, entonces es que ese es el paso que hay que hacer, pasar de lo que se cree que es sui generis a pasar como una relación laboral. Porque muchas veces, no, es que es como de la familia, toda esa parte, ¿no? Que es parte de eso. Y por eso y también es sui generis ahora. Si tú ves en el régimen voluntario hay una forma específica para el trabajo del hogar, que supone, ¿no?, esto, el pago de impuestos por adelantado, etcétera, una serie de enfermedades que si tiene de manera previa no se les puede registrar, etcétera. Esa es la parte que hay que cambiar, el pensar que es algo sui generis y dejarlo como algo general. Por eso creo que una reglamentación específica tendría que acabar en una siendo parte al final de una reglamentación general, para que al final sea tenido en cuenta como un trabajador normal. La única cosa que tiene de específico es, como te digo, el dónde se desarrolla. Y leyendo toda la legislación, la única cosa que con respecto a los trabajadores habría que, no se puede gestionar igual, es el tema de que si hay un despido improcedente, lo único que no se puede hacer es volverlo, o sea, como parte del despido improcedente y de una dictaminación de despido improcedente, generalmente el trabajador tiene que ser reinstalado en su trabajo. En este caso no podría ser. No puede ser reinstalado en su trabajo, es un hogar y ha sido, ¿no? Hay una falta de confianza que no permite esto, volver a instalarlo. No es que tú lo puedas poner en otro lugar como en una empresa. Esa es la única parte que, leyendo la documentación y la bibliografía de la OIT, etcétera, es la que hace que sea diferente. Por todo lo demás, tendría que ser considerado como una relación laboral igual que el resto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que es una buena forma, y cuando yo hice la tesis yo quería irme por ahí y al final me di cuenta de que es que eso es como, en el caso de México es como secundario, ¿no? Lo importante es que pase. Pero sí creo que tendría que ser una cosa, por ejemplo, temporal, el hacer un régimen específico. Eso es lo que pasó en España, al final se acabó incorporando al régimen general, y lo que sería deseable es que se acabase incorporando al régimen general. Creo que ya, ¿no? Con eso. Bueno, sobre la primera pregunta, los salarios. Hablando de que es una... sí puede ser que el poder adquisitivo ha caído, ¿no? Pero es que estamos hablando lo mismo, de un régimen laboral igual. O sea, yo no permitiría que mi empresa me redujese el salario de un año para otro. Es que no lo permitiría. Es que buscaría otro trabajo.
Entonces, yo creo que eso es parte del, digamos, del esquema en el que tenemos que meter el trabajo doméstico. Es un trabajo como el resto. Si es como el resto, tiene que tener un incremento porcentual igual que el resto. Y un salario mínimo, por lo menos, igual que el resto, de preferencia mayor, puesto que el salario mínimo es tan bajo en México, ¿de acuerdo? Pero sí tiene que, o sea, tenemos que partir de la base de que son trabajadores igual que el resto y que lo único específico, como les decía, o un poco diferente es el lugar del trabajo, que es una casa, por lo tanto, las inspecciones no pueden entrar dentro, por lo tanto, no se le puede reinstalar en caso de despido improcedente, etcétera, pero el resto tiene que ser igual. Entonces, esto lo que pasa es que muchas veces pues hay mucha necesidad de trabajo, pero eso es una cosa que pasa en el trabajo doméstico y pasa en México a nivel general. La formalización ayuda a que eso no pase, ¿no? Cuando tú tienes un régimen formal, ¿no? Pues eso ayuda a que los salarios sean mayores, ¿no? Y que haya, digamos, una certeza jurídica para unos y para otros, ¿no? Entonces, yo creo que parte del incremento salarial pasaría por eso, ¿no? por tomarlos en cuenta como unos trabajadores iguales y parte de esa negociación colectiva, que si tú tienes una formalización y un salario mínimo especificado para ellos, por ejemplo, por la CONASAMI, no puedas pagar menos. Por lo tanto, entiendo que el caso que tú comentabas es superior al salario mínimo, ¿no? Pero en el caso de que no sea salario mínimo, o sea, que no puedas pagarles menos de un salario mínimo, ¿no? Que por lo menos el 30% no cobre menos de un salario mínimo. Entonces, yo creo que sería esto por ahí. La otra es que creo que hay que cambiar es la parte de los salarios, es decir, o sea, de los salarios como parte de unas prestaciones generales, de la obligatoriedad. Creo que una de las cosas que no he comentado mucho, pero que es más importante, es la parte de la información hacia los trabajadores de las ventajas que tiene ser formal. Es una parte, o sea, esto no solo de salario, sino de la forma, o sea, que no vean su trabajo solo en términos de salario, sino de las prestaciones. Pero como lo vemos el resto, es que yo no voy a un trabajo, yo me he salido de trabajos en los que no me daban seguridad social, ¿no? Porque me vestían de falso autónomo. Yo no era una falsa autónoma, a mí todos los meses me pagaban, tenía una oficina, etcétera. Me he salido de esos trabajos. ¿Por qué? Porque yo quiero una serie de prestaciones como mi Afore, que será pequeña, pero es mía y es mi Afore. Y esa es la parte que no están, que creo que no están considerando, más allá de los salarios. Esa es la parte que creo que de cambio de mentalidad que hay que trabajar más, sobre todo desde el punto de vista de los trabajadores, de las propias trabajadoras. Como les decía, dicen, no, yo ya tengo mi seguro de este programa asistencial más el IMSS de mi marido, ¿no? ¿Y tú cómo te vas a jubilar, ¿no? Entonces, parte también de un concepto general que yo creo que existe en México, de que la jubilación de los padres depende de los hijos, ¿no? Entonces, que eso es algo que tiene que cambiar a nivel general. Pero creo que es parte de la campaña de formación de los trabajadores, no solo de sus salarios, sino de las ventajas de la formalización también para ellos. Porque, entre otras cosas, no se ven como, ellas mismas no se ven como sujetos de trabajo iguales, ¿no? Como que son diferentes a un obrero de una fábrica. Ellas mismas se lo creen y no. Esa es la parte que hay que cambiar, ¿no? Yo creo. Y respecto al tercero, si hay que hacer los, esa es la parte, si hay que hacer los cambios antes o después. Esto, déjame que me vaya un paso antes. Lo que hay que hacer es la voluntad de que eso pase. Y ese es el paso en el que estamos. O sea, no ver si los cambios se hacen antes, o sea, ojalá estuviésemos en el debate si los cambios se hacen antes o después de la ratificación. Lo primero que hay que hacer es meter este tema en la agenda, que no la tienen. No está, es que no. Sí, se lo pasan unos a otros, ¿no? Que, o sea, yo no estoy muy informada de dónde está el convenio, que es una de las cosas que el sindicato, ¿no? Es como dónde está Wally, dónde está el convenio. Entonces están buscando dónde está y entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores creo que se la pasa a la de Hacienda, ¿no? Al Senado. Entonces, así. Ok, eso es lo de menos. Lo importante es el paso previo, que es el de la voluntad política. En el momento que haya voluntad política, estoy segura que encuentran el convenio en menos de 30 minutos, ¿no? Entonces, ese es el tema previo, ¿no? Que haya realmente una convicción de que esto tiene que pasar, ¿no? Y creo que ese es el tema fundamental. Desgraciadamente, ha habido varias iniciativas de senadores para la ratificación del convenio que no han pasado. Y a raíz del... ¿Puntos de acuerdo? Perdón, puntos... No soy puesta en términos, perdón, de legislación, del poder legislativo, perdón. Pero puntos de acuerdo. Entonces, esto no ha pasado. Sé que hubo un punto de acuerdo de senadoras del PRI, a raíz del 30 de marzo pasado, que celebramos el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar e intentamos hacer un poco de ruido con este tema, hay un nuevo punto de acuerdo. Esperemos que esta vez, bueno, pues de punto de acuerdo tiene que llegar a ser, bueno, a pasar en... ¿Prendes tú? Sí. La Secretaría de Gobernación es la que tiene que comunicar, sí, al Senado el visto bueno, digamos, de las secretarías que tienen que ver con este tema, okay, que sería el Secretaría del Trabajo, que sería bueno, el propio IMSS, por ejemplo, que se opone a Relaciones Exteriores, y ya aquí en las comisiones adecuadas, pues ya se
se inicie el proceso de ratificación. Okay. Entonces el punto de acuerdo realmente no sirve para nada. Eso es un llamado para que agilicen, es para que agilicen el proceso. Okay. Bueno, pues estos puntos de acuerdo ha habido varios y en respuesta a uno de esos puntos de acuerdo fue lo que respondió la Secretaría de Gobernación, que pues que no se podía ratificar porque en México pues sería violar, o sea, significaría dar poder a los sindicatos de no que no tienen, ahora ya no pueden decir eso y hay un sindicato reconocido, pero todo el tema de la inspección de trabajo, por ejemplo, será la respuesta de la Secretaría de Gobernación a un punto de acuerdo. Entonces, bueno, pues como les digo, antes de ver dónde está el, ¿no? Y si se ratifica o no, si se hace primero cambiando la ley o la ratificación, creo que hace falta la voluntad política para que eso pase y quitar esa serie de prejuicios, ¿no? Que existen. Muchas gracias. Pablo, Isabel, Alejandra. Empezaron a mal. Bueno, vamos con Pablo, Isabel, Alejandra y Edgar. Edgar y Paco. Yo creo que es más, como que de hecho todo un mito alrededor de este tema, ¿no? Yo creo que algunos lo pintan más difícil de lo que realmente es. O sea, digamos, tan sencillo o tan complicado como reformar la Ley Federal del Trabajo para que sea obligatorio registrar a tu trabajador y la ley del IMSS para pasar a las trabajadoras domésticas del régimen voluntario al obligatorio. La pregunta y lo sui generis verdaderamente está en el caso donde hay varios patrones. Porque donde hay un solo patrón es tan sencillo como que tienes la obligación de ir registrarlo y tú vas a asumir la totalidad del costo que eso implica. El problema es cuando tienes múltiples patrones. Y en ese caso yo creo que una propuesta que no vi en tu presentación, no he leído el libro que presentaste hace unos días, es el tema de los vouchers. Ajá. Entonces que yo puedo ir a la delegación del IMSS y comprar 8 horas de voucher. Sí. Y entonces mi trabajador del hogar llega a mi casa, hace sus labores, le pago lo que haya acordado con ella en efectivo, más su voucher. Entonces ella puede ir depositar su voucher en la delegación del IMSS y de esa manera yo pagué proporcionalmente lo que me correspondería. Porque no es una relación de 40 horas a la semana, sino de 5 o 7, las horas que yo haya comprado. Entonces proporcionalmente como patrón he cumplido con la parte que me toca. De tal manera que una trabajadora va reuniendo los vouchers en todos los hogares en los que se presenta a trabajar y ya se acumulan para su cuenta individual, para su ahorro, para su Infonavit. O sea, digamos, estaría parcializado en el voucher por hora. Que, bueno, aquí es un debate si queremos avanzar en el tema del pago por hora o no. Pero creo que es una manera bastante eficaz de hacerlo y de que todas esas personas estuvieran cubiertas. Yo lo que quería traer a colación es un dictamen de la Dirección de Finanzas del IMSS, donde ellos calculan que con un salario base de cotización diario promedio de 186 pesos diarios, si se registraran a los 2.5 millones de trabajadores en el Seguro Social, eso tendría un costo para el IMSS de 48 mil millones de pesos. Si se registraran para el 2020, 2.5 millones. Por supuesto, según las cifras que vimos en Uruguay, Argentina y Chile, no llegan siquiera al 50%. Entonces, sería la mitad de lo que estima el IMSS. Aún así, eso representaría, según los cálculos que hace el IMSS, para ellos un déficit de 10 mil millones. O sea, porque por aportaciones de los trabajadores, de los patrones, con un salario base de cotización de 186 pesos, solamente se recaudarían como 40 mil millones, pero el gasto sería de 50 mil. Y bueno, así el IMSS ya va sacando un cálculo de cómo repercutiría. Entonces, ahí es un problema, uno, porque el salario base, como hemos visto, es bastante bajo. O sea, los salarios que perciben en su trabajo es bastante bajo. Y entonces, si se les diera la cobertura, ya de por sí el IMSS tendría que, o el gobierno tendría que aportar una cantidad bastante importante. Y luego eso todavía si se le suma un esquema de incentivos fiscales a los patrones para que justo se registren los trabajadores, empeoraría todavía más el costo final. Yo estoy totalmente a favor de que suceda, pero digamos, hay que llevar el debate al terreno de las cifras, porque ahí es donde está la principal objeción por parte del IMSS, que es quien está detrás de que no avance en 6 años. Gracias, Isabel. Hola, Isabel Islas del Instituto Belisario Domínguez. Creo que mis dudas van un poco en tono a lo que decía Pablo. Una, creo que sería muy bueno
que, tampoco he leído el libro, pero ojalá tuviéramos información sobre exactamente cuántas horas son las que están trabajando estas personas. Entiendo que la legislación permite que sean 12 horas, pero a lo mejor son menos o más, etcétera, ¿no? Entonces, sería muy bueno que en el diagnóstico que nos presentas, a lo largo de tus slides, metiéramos algunas de esas cifras. Y probablemente no exista, pero digamos, son como de las cosas que faltarían para tener todo el diagnóstico. Eso, y si tienen más de un patrón. Mencionaste que estaba cambiando como la dinámica de tener solo un patrón de planta hacia tener muchos patrones y entonces tener como, digamos, datos duros de esos cambios en las dinámicas. Y eso creo que viene vinculado al tema del surgimiento de estas plataformas como aliada, que cómo, o sea, cómo esto está impactando en las dinámicas laborales, ¿no? Porque al final del día son un intermediario entre la relación laboral de, digamos, nosotros y nuestra trabajadora doméstica, pero no queda claro cuál es su compromiso ni con nosotros ni con la trabajadora doméstica. Y si por ese lado también ha sido como un boom para precarizar las condiciones laborales. Porque al final del día les garantizan un salario mínimo a favor de que tienes garantizados muchos empleadores, pero no me queda claro que les convenga estar en estas plataformas. Entonces, a ver cómo ha sido en otros países, cómo se están manejando, si hay legislaciones particulares que se estén en torno a ello y... Gracias, Isabel. Alejandra. Alejandra Huerta, también del Instituto. Yo quisiera, es que estoy de acuerdo en toda la exposición en cuanto a la precariedad del trabajo doméstico, estoy de acuerdo en la propuesta, aunque creo que a final de cuentas la precariedad de este tipo de trabajo, que sigue siendo un trabajo informal como muchos informales, es el reflejo de la precariedad del empleo en general, tanto del formal como del informal. Entonces, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras domésticas, finalmente este tipo de trabajo es un recurso al que ellas acuden dado su baja productividad. O sea, en general son gente sin educación, que puede ser este trabajo o puede ser otro, ¿no? Puede ser de choferes, puede ser cuidadoras, puede ser de muchos otros. Pero el paralelo en el sector informal también es muy precario, porque su nivel educativo es muy bajo, como puede ser el de el trabajo de limpieza de servicios privados en empresas o gobierno o demás. Entonces, si al final esta situación es el reflejo de la precariedad del empleo en general, creo que se corre el riesgo de que a la hora de que se impulse una medida de este tipo, lo único que vamos a hacer es pasar a las trabajadoras domésticas de un trabajo precario informal a un trabajo precario formal, como ya sucede con los servicios privados de limpieza, que al final, de alguna manera, la informalidad siempre es como la válvula de escape precisamente de ese trabajo precario en el sector formal, y les vamos a quitar esa válvula de escape, porque muchas de ellas tienen trabajos en el sector formal con bajos salarios, sí tienen prestaciones y demás que a veces ni ocupan, de baja calidad además, y lo complementan de alguna manera con salarios más altos, sin prestaciones del lado informal. Y ahora lo que vamos a hacer es meterlas en esa bolsa del trabajo formal. Entonces, creo que impulsar una medida de este tipo, aislada, sin impulsar medidas también apropiadas del lado formal para ese tipo de trabajadores, como que correría el riesgo de terminar siendo una medida que no tenga el impacto deseado. Entonces, creo que el trabajo podría ampliarse con ese estudio de ese tipo de trabajadores y de esas empresas que explotan a ese tipo de población que por tener baja educación y baja productividad terminan obteniendo salarios y condiciones pues muy, muy precarias. Muchas gracias, Alejandra. Rápidamente, Edgar y Paco. Sí, Edgar Ruiz, Fundación Friedrich Ebert. Básicamente mi intervención ya fue muy bien sintetizada por Pablo y por Isabel. La fundación lleva cierto trabajo cercano con el sindicato, con el SINACTRAO y con la Asociación Civil de las Trabajadoras del Hogar, con CASE, desde el 2014.
Durante este recorrido, en lo que más nos hemos encontrado falta de voluntad política es justamente en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y básicamente dijeron no lo vamos a aceptar, no vamos a dejar que ustedes tengan derecho a seguridad social porque nos representan un gasto muy alto, es lo que había dicho Pablo. Entonces, pienso que esta medida también debe ir acompañada de otro debate que ya tal vez está un poco más visibilizado en la agenda pública, que es una reforma fiscal necesaria para poder financiar estos servicios de seguridad social. Mi pregunta concreta sería si en las experiencias internacionales que tú analizaste, había algún factor o algún registro de que se hubiera llevado a cabo una reforma fiscal o una reforma al sistema de pensiones o alguna modificación legal para garantizar la sustentabilidad de las deudas que tienen los institutos de seguridad social de esos países. Principalmente si fue animada por esta idea de que iban a haber una nueva población que iba a tener derecho a seguridad social, si eso pasó en los casos internacionales que analizaste. Gracias. Muchas gracias, Paco. Bueno, respecto a las horas trabajadas, digo, es una pregunta dirigida a Marta, yo también manejo este tema. Se estima que las trabajadoras del hogar trabajan menos horas en promedio respecto a otros grupos de ocupación, pero se puede asumir que es un problema de contabilidad debido a que las características nuevas es que tengan múltiples patrones, y por eso la intervención de Pablo es importante, porque es el modelo francés de vouchers, ¿no? Donde integran las cotizaciones a la seguridad social, el pago de impuestos del trabajador. Entonces, dado estas características de que son con múltiples patrones, no sé qué opinión te merezca, Marta, bueno, he trabajado que como un incentivo para los trabajadores, para los empleadores que tienen de planta a un trabajador del hogar, como un desincentivo en la forma de incorporación o que se suma el salario de cotización al IMSS, se siga respetando el 1.5%, porque si haces una estimación de que se respete ese patrón cuando dan alimento y vivienda, la cuota sube sensiblemente. Entonces, es como un desincentivo para que los empleadores se retiren de esa forma de contratación, porque es la peor forma de contratación que existe, porque pues es donde hay peores problemas de contabilidad de horas y donde no se les suele reconocer todos los derechos a las trabajadoras del hogar. Entonces, es como un mecanismo de desincentivar la forma de contratación de planta a través de incrementar, de sí considerar el 1.5, pero también en la integración de la cuota obrero patronal. Gracias, Paco. Marta. Bueno, pues muchas gracias. Pablo, sobre el tema de los vouchers, sí se utiliza en otros países, ¿no? En Francia, en Suiza. Ustedes, o sea, van a una, pues como una agencia tabac de estas, que donde igual que ahora compramos los formularios de esto para dar de baja, para cambiar la propiedad del coche y así, ¿no? Que se pueden cambiar, pues ahí se compran unos vouchers en los cuales uno rellena según poniendo las horas que ha dado, que ha trabajado la trabajador del hogar, y los manda como a la Secretaría del Trabajo de allá, de acuerdo, para que en base de eso pues calculen los impuestos que tienen que pasar. Yo creo que el tema de vouchers se puede hacer así o se puede hacer como en Argentina, que tienes una cuenta única en el IMSS y tú te permiten la posibilidad de pues dar de alta varios patrones con varias personas trabajando, como sucede en España. Es decir, cada patrón da de alta a su trabajador y el trabajador lo que hace es en una cuenta suma, digamos, ¿no? Y de ahí se calculan los impuestos para pues que tienes que pagar. Creo que al final es lo mismo. La cuestión es una cuestión administrativa. Lo que, ¿no? Esto, sí, como lo. Sí, pues, y cultural, fácilmente, ¿no? El pago. Es que así el patrón puede evadir el pago. En cambio, si tú compras primero el voucher, o sea, las horas ya las pagaste. Uno, el IMSS queda protegido porque la lana ya la recibió. Sí. Y dos, ya no se puede después el patrón desentender de esa, pero, esa cuota. ¿Pero por qué estaría evadiendo de la otra forma? Por un subregistro. Puede ser, pero también que no pagues tus cuotas del Infonavit y del IMSS, que es una cosa común en México. O sea,
Por ejemplo, hay una cadena de restaurantes de pozole que acaba de recibir una mega multa porque se les ocurrió no pagar las cuotas del IMSS de sus trabajadores por muchos meses, sino que casi un año. Entonces, de esa manera, el patrón va a comprar el voucher y se lo da al trabajador. Pero el IMSS ya recibió ese dinero, digamos, queda a salvo. Pero bueno, son... Sí, o sea, yo te entiendo, pero entonces estamos pasando a otro problema que no es el problema de él, ¿no? De la discriminación laboral del trabajador doméstico, sino de la evasión de impuestos, que es, o sea, que es un tema que va mucho más allá de los empleadores, que creo que es todo un tema que es un problema. Esto, yo lo que sí creo, creo que el tema de los vouchers exige un cambio de mentalidad muy fuerte. O sea, que ya tengas que dar de alta a tu trabajador y hacer el IMSS todo el trámite y luego ir a comprar con los vouchers. O sea, ojalá se hiciese, porque sí está viéndose que es uno de los sistemas más efectivos que existe, ¿no? Como que se está dando en varios países europeos. Ojalá, pero me parece un doble cambio de mentalidad. O sea, como primero hacia la formalización y luego hacia el sistema de vouchers, igual es un paso, como un triple salto mortal que a lo mejor es un poco más complicado desde el punto de vista de, ¿no?, de la mentalidad que tenemos en estos momentos. En cualquier caso, o sea, es como todo, o sea, uno aprende a hacerlo cuando le toca, ¿no? Entonces, pues igual que uno sabe que si ahora ponen un examen de manejo, pues la gente lo va a hacer. Entonces, o sea, creo que es una cosa de mentalidad y de formación. Yo sí creo que el tema de los vouchers, que ojalá se diese, sería poner, igual más que un paso de simplificación administrativa, un doble problema, una doble, digamos, obstáculo para que los empleadores lo hagan, porque les va a parecer demasiado complicado que no hacerlo ante el Seguro Social. Pero sí, sí es un... Sí es... Un favor, ¿pueden prender? Porque es que fíjense que el canal del Congreso no les oye. Ah, perdón. Sus... Ok. Hasta se puede comprar en el Oxxo. Sí, pero luego tienes que rellenarlo y enviarlo. A ver, me parece muy bien el sistema de los vouchers, pero acompañado de todo un sistema de simplificación administrativa, sí, por internet. O sea, que tú lo puedas escanear y mandar, por ejemplo. Porque si tú tienes que ir, yo como empleadora tengo que coger, comprar el voucher, lo compro, pero luego enviar y llevarlo a la Secretaría de Trabajo, yo no lo voy a llevar. No, pero lo podrá llevar la trabajadora, porque ese es su interés. No, pues a ver, si tú hablas con muchas de las trabajadoras, a ver, las trabajadoras de planta libran los domingos. Claro. Entonces, o sea... Sí, pero a lo que me refería es que el sistema de vouchers puede ser factible para quienes tienen múltiples patrones. En el caso de quienes tienen un solo patrón, o como decías en tu presentación, que son de planta, ahí el responsable es el patrón. Ah, no, ahí está claro. Y tiene exactamente, pero incluso el régimen obligatorio recae absolutamente en el patrón. De manera que podrían ser, digamos, coexistentes, claro, dos regímenes. Claro, pero todo desde un punto de vista de simplificación administrativa. O sea, el tema de los vouchers está muy bien, pero siempre tú lo puedas enviar, por ejemplo, por internet, de acuerdo, de una manera rápida y de una manera que no te suponga mucho más trabajo que, ¿no?, que hacerlo desde el punto de vista, esto, digamos, formal o oficial que hemos tenido hasta ahora, que es el del IMSS. Que ese es el caso, o sea, que hasta donde entiendo en Francia, tú los metes en unos buzones que hay, ¿no?, y directamente te llega un correo con cuántos impuestos tienes que pagar. Entonces, claro, si es así, yo sí, o sea, yo creo que sería muy factible, pero no sé si estamos en ese punto. Esa es mi duda. Continuamos con la respuesta. Sí. Esto... sobre el agujero del IMSS en el caso de la formalización, esto sí, las barreras están en el IMSS, el tema de que sería un agujero en el IMSS, pues sí, pero entonces estamos hablando de un tema de reforma, que tiene que haber una reforma del IMSS, ¿no? Pero es que esto para las trabajadoras del hogar y para el 60% de la población informal que existe en México. Entonces, aquí lo único que importa es que las trabajadoras del hogar no tienen por qué estar discriminadas con respecto al resto de los trabajadores. Entonces, este es un tema que el IMSS, o sea, perdón, pero entonces lo que está haciendo el IMSS es faltar al artículo 123 de la Constitución, que defiende los derechos de todos los trabajadores por igual. Entonces, si el propio gobierno es el que está siendo inconstitucional, es que estamos en una situación bastante preocupante, ¿no? Entonces, entiendo la parte del IMSS, entiendo que hay una parte de viabilidad financiera que no podemos obviar, pero esto es un problema de reforma del IMSS más allá de las trabajadoras del hogar. Lo que pasa es que yo creo que están utilizando las trabajadoras del hogar para, bueno, pues, ¿no? Al revés, están utilizando su tema de falta de una reforma, ¿no?, a su sistema de viabilidad con el tema del trabajo del hogar, haciendo un doble daño, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los problemas. Y como hablábamos el otro día, o sea, si en países como Uruguay, como Argentina, las tasas de formalidad son
son del 40%. A ver, a mí me resultaría muy difícil pensar que en un país como México, donde la tasa de informalidad es del 60%, las trabajadoras del hogar van a ser solo del 40% o menos. O sea, perdón, ¿no? Si llegas, ojalá llegásemos al 60% de la informalidad, de los ratios, ¿no?, generales de informalidad. Sobre las horas de trabajo, sí, sí se puede tener el tema de las horas de trabajo, como decía Paco. El problema es, de las estadísticas, el problema de los patrones. Eso es lo que les decía, el problema que tenemos con las estadísticas. A través de los datos, o por lo menos los que yo he manejado, y he leído varios casos al respecto, no hay estadísticas de quién es de entrada por salida, las de entrada por salida, cuántos patrones tienen. Esa sería la parte que sería fabulosa de tener, o sea, esos datos de cuántos patrones tienes, de cuánto es por ejemplo, la duración de los trabajos, cada cuánto cambian de patrón, ¿no?, etcétera. Y también saber sobre las condiciones de las de planta, o sea, de las condiciones de vivienda y de alimentación, que es otro de los temas que no hay información al respecto. Entonces, creo que sería muy bueno tener una estadística un poquito más. Pero claro, sería casi una estadística específica para ellos, porque eso no lo vas a preguntar en la ENOE, ¿no?, que es para todos los trabajadores. Pero ojalá existiese, nos daría muchísima certidumbre. Sobre la pregunta de Alejandra de la precariedad en el empleo, si no sería pasarles a un trabajo precario. Perdón, es que si pudieras responderme el tema de lo de aliada y aliada, perdóname. Eso me interesa. Gracias, sí, se me había pasado. Esto, con el tema de aliada, yo creo que aliada es una empresa de trabajo temporal para trabajo del hogar. Creo que ahí lo que habría que hacer es considerar este tipo como aliada, como empresas de trabajo temporal, y legislarlas como tienen que ser las empresas de trabajo temporal, que existen para el trabajo doméstico, para el trabajo de limpieza ¿no?, privada, etcétera. Es decir, empresas que siendo de trabajo temporal cubran todas las condiciones legales que tienen que tener los trabajos, así sean temporales o no. Es decir, te puede ser que sea una forma factible de contratación, pero no serviría de nada si fuese una forma de evasión de la ley. Hasta donde entiendo, Aliada y otra que ahora no me acuerdo del nombre, te permiten la posibilidad de hacerlo a través de contrato. Pero claro, ¿por qué lo va a hacer Aliada si la ley no es obligatorio, ¿no? Entonces, en las empresas que yo he investigado, sí te lo permiten hacer si tú lo quieres, pero pues a no ser obligatorio. Entonces, lo que sí es que una vez que fuese todo obligatorio, estas empresas de trabajo temporal, sea doméstico o sea de otro estilo, tienen que ser tratadas como empresas de trabajo temporal, cumpliendo todas las obligatoriedades de la ley de trabajos temporales. Es decir, dándoles de alta con contratos y pagando las horas, ¿no? Esto, pues, según lo que trabajan, patrones. Entonces, la verdad es que no soy experta en temas de empresas de trabajo temporal en México, pero en Europa existen muchísimo, y el trabajo del hogar mucho en Europa se realiza así, y están todas legisladas por una serie de, digamos, una ley que aplica solo para las empresas de trabajo temporal, que son, por ejemplo, muy factibles en el tema de la construcción. Lo que les decía es que, pues, lo mismo. O sea, ¿por qué va a ser diferente un trabajador de la construcción que una trabajadora? Para todo, sea a través de agencia, sea a través personal o sea a través de, ¿no?, de lo que sea. ¿Ya? Perdón, perdóname. Oye, Alejandra, con respecto a tu pregunta, estoy totalmente de acuerdo que esta ley no tiene ningún sentido si no se hace una reforma a la ley laboral, ¿no?, en temas de precariedad. O sea, pasar de un trabajo informal a un trabajo formal precario, bueno, pues seguramente eso es lo que pase. Si no se cambia, seguramente eso es lo que va a pasar si no hay un cambio a la ley esto general. Aún así, la formalización siempre te da una serie de garantías que no te da el resto, ¿no? O sea, esto será muy poco, será muy precario, pero por lo menos tienes algo de Afore, ¿no? Por lo menos tienes un seguro social, ¿no? Que será poco, pero es un seguro social. Es que estos temas es que generalmente no se valoran hasta que no te pasan. Yo tengo amigos que cuando han dado de alta a su trabajador del hogar, cuando tienen un accidente laboral en su casa, entonces han tenido que pagar tanto, ¿no?, en lo privado, que han dicho, ah, no, pues sí, sí, sí me conviene. Entonces, creo que sí, que es absolutamente. Creo que puede pasar eso, pero si estamos esperando a que haya un cambio laboral mucho más fuerte para fortalecer el trabajo formal, pues entonces vamos a esperar todavía mucho más. Entonces, yo sí creo que esto es una forma de, bueno,
Igual es ir de, como no, no sé, un dicho en España que es ir de Guatemala a Guatepeor, pues, pero es un paso para ir a Guatemejor, o sea, a que al final esto sea, ¿no? Y generalmente la formalización, como les decía, hay tendencias de que la formalización ayuda al incremento del salario, ¿no? Y que ayuda a una serie, sobre todo, a un cambio de concepción, que esto es muy importante, de que yo creo que a través de la formalización el propio trabajador del hogar va a llegar a la conciencia de que él es un trabajador, ¿no? Igual no mejoran mucho sus condiciones de trabajo, pero mira, por lo menos puede denunciar, ¿no? Puede denunciar ante y por lo menos pueda tener una serie de prestaciones, que sí que son malas, pero por lo menos son prestaciones. Es que yo creo que siempre la formalidad es mejor, ¿no? Y ayudarles, por ejemplo, o sea, por la formalización del trabajo significa que tú tienes un contrato y por lo tanto generalmente lo que tienes es una cuenta bancaria. Lo primero que tienen que haber los trabajadores es una cuenta bancaria. Entonces, el hecho de que tú tengas una cuenta bancaria, por ejemplo, les va a dar primero una abrir o tener una relación con los servicios financieros que generalmente no tienen, ¿no? Y eso es, creo que es una ventaja. Y segundo, tener una cuenta bancaria muchas veces te puede ayudar a tener un sistema de crédito que a veces no tienes, que a veces es una trampa, de acuerdo, pero bueno, ¿no? Y sobre todo si tienen Infonavit, por muy precario que sean, pero porque la verdad es que los sistemas de crédito del Infonavit son, o sea, la trabajadora del hogar que tengo, que cuida a mis hijas, ha pedido un crédito del Infonavit que tiene una tasa de interés del 18%. Que eso no lo querría yo para mí nunca, pero es la única manera que ha tenido de tener un crédito al hogar y gracias a eso va a tener hogar. Entonces también es un cambio de mentalidad, de que sí, ok, son condiciones precarias, pero tiene una serie de ventajas también que no se ven y que sí son factibles. Pero totalmente de acuerdo en que esto significa, o sea, no es normal que tengamos un 60% de informalidad y que la formalidad tenga condiciones tan malas, ¿no? O sea, para empezar, no es normal que tengamos un salario mínimo de 80 pesos al día. Eso no llega. Totalmente de acuerdo. Sobre el tema de si ha habido, Edgar, reformas fiscales de los sistemas de seguro social previos a la formalización, sinceramente no lo sé. No he leído en ningún caso. En todos han hecho, o sea, han incorporado la obligatoriedad a veces con incentivos, a veces sin incentivos, etcétera, pero en ningún caso he leído que sean parte de reformas fiscales previas. Han sido parte de reformas laborales generales, como les decía, o sea, parte de reformas generales, no solo el trabajo del hogar, sino de reformas laborales en las que tienden a al fortalecimiento del trabajador, de la negociación colectiva, de los sindicatos, etcétera, no solo específica del trabajo del hogar, sino general, pero no sé si ha habido una parte de reforma previa de los sistemas de pensiones, o sea, de seguro social y por lo tanto los sistemas de pensiones, pero lo voy a investigar. Y con respecto al final, a la última pregunta, Paco, sobre la contabilización de las horas de trabajo y incentivar lo de planta, creo que hay dos cosas. O sea, creo que sí que el tema del trabajo de planta puede ser un desincentivador, esto, el tener que tú tengas que, o sea, si tú en tu cuota registras las horas más lo que supondría la casa, o sea, la vivienda, la habitación más el alimento, etcétera, sí puede haber un problema de desincentivar. Eso lo contrarrestaría un sistema de incentivos fiscales, ¿no? O sea, quiere decir, lo que tú te puedas pagar de más porque la tienes de planta, etcétera, lo puedes, ¿no?, digamos, sopesar a través de incentivos fiscales. Eso podría ser una manera. En cualquier caso, esto, creo que los incentivos a cambiar de planta a entrada por salida van a ser iguales. O sea, va a haber desincentivo de todas a todas. El principal desincentivo son las casas que están construyendo mucho más pequeñas, con lo cual, o sea, creo que eso, o sea, es un camino sin retorno, yo creo. Pero se puede hacer un camino más acelerado a través de cosas así, que se podría compensar, por ejemplo, con medidas de incentivos, o sea, de incentivos fiscales, ¿no? Que no tengas que pagar un 35%. Y ese me llega al otro tema que, gracias a tu pregunta, creo que puedo sacar, que es el tema del subregistro. O sea, uno de los principales problemas que están teniendo, por ejemplo, Uruguay, Argentina, es el subregistro, que están registrando los trabajadores del hogar por muchas menos horas de las que trabajan. En España, por ejemplo, mis amigas, casi todas, o sea, las registran por menos horas para pagar menos impuestos, ¿no? No, sueldos más bajos no, porque lo que suele pasar es que hay unos sueldos salarios mínimos. Entonces, o sea, esos están incrementándose de una manera muy, muy alta. Entonces, generalmente lo que hacen es registrar menos horas, no menos salario. Y entre otras cosas, porque generalmente cuando tú empiezas a dar reformal, esto es como también como todo, cuando tú empiezas a formalizar el trabajo, digamos que fortaleces la figura del trabajador. Y lo que está pasando en España es que nadie te va por menos de 6 euros la hora.
¿no? Cosa que antes se pagaban 3, ahora son 6. Entonces, digamos, también, como todos los trabajadores, los fortaleces desde otro punto de vista. Entonces, la otra parte es hacer menos horas de trabajo. Entonces, formalizan y registran menos horas de trabajo. Claro, ¿eso cómo se puede solucionar? A través de la inspección laboral, ¿no? De ver cuántas horas se trabajan, etcétera, y con las declaraciones de las dos partes. Pero creo que es uno de los problemas a los que nos enfrentaríamos es al subregistro de las horas laborales. Y eso es otro tema que habría que ver, que es un tema que están viendo, por ejemplo, en Argentina o en Uruguay y que no han podido solucionar, y creo que es muy difícil de solucionar a nivel global. Una última intervención, Jesús Waldo y Jaime y Gerardo. Y bueno, les suplico que sean intervenciones de un minuto para que puedan participar los cuatro. Entonces, súper breve. Solo es respecto al pago en especie, que me sigue pareciendo pues una forma precapitalista de remuneración, y que lo sorprendente es que la OIT lo reconozca como hasta un 33% del pago, en aras ya de hacer reformas más generosas. Convendría indagar la posibilidad de que ese pago en especie se elimine, porque es no solo porque es un factor de discriminación respecto al resto de trabajadores, sino porque además termina afectando las contribuciones, ¿no? en la seguridad social y, por supuesto, los impuestos, ¿no? Gracias, Jesús Waldo. Jaime. Hey. Yo lo que quiero preguntar es que si consideran casos abstractos o servicios como, digamos, intermedios. Por ejemplo, hay unas trabajadoras que van un día con un patrón, un día con otro, un miércoles con otro, jueves con otro. O, por ejemplo, las que dicen, yo nada más les vengo a hacer el desayuno, les lavo los trastes y ya. Y otros que dicen, nada más les barro la calle, ¿no? Que pueden oscilar entre un servicio que se necesitan mutuamente y que no puede ser un servicio. Que si tienen un buen estímulo, pues los dos se van hasta registrar, ¿no? Pero tanto el empleador como el empleado, pero si no hay un estímulo, pues ninguno se va a reconocer, ¿no? Pero hay un servicio que puede ser entre la formalidad y la informalidad, que dicen, yo nada más les barro la calle, yo nada más les vengo a hacer su desayuno. Por tanto, ¿no? ¿Cómo hacer visible lo invisible, ¿no? Que de por sí, si el patrón no quiere reconocer, aunque sean formales, se van a esconder, ¿no? Gracias, Jaime. Por allá. Buenas tardes. Dos preguntas. En su experiencia, ¿usted ha visto la forma de cómo medir la productividad en lo que es el trabajo doméstico? Y dos, también dentro de su experiencia, ¿ha visto o ha tenido referencias de alguna metodología para fijar un salario mínimo para este sector? Gracias. Perdón, ¿tu nombre y de dónde nos acompañas? Fernando Ramírez Toledo, de la Secretaría del Trabajo. Gracias, Fernando. Gracias. En primer lugar, gracias, Marta, por aceptar nuestra invitación y por haber hecho esta estimulante presentación. Creo que ha sido muy interesante. Soy Gerardo Esquivel, coordinador del Instituto Elizabeth Domínguez, para los que no sepan. Varias cosas que han dicho me parecen muy interesantes. Yo creo que tenía una idea previa a la presentación y creo que después de la presentación me quedé con otra, y después de los comentarios ahora ya estoy confundido. Pero, no, porque por una razón que me parece muy importante, creo que una cosa clave en esta discusión, y creo que eso se vuelve muy importante, es la diferencia en el tipo de trabajo. Es decir, cuando se piensa en todos los tipos de trabajo en el hogar como si fuera una misma cosa, creo que ahí hay un problema, justo por lo que se estaban diciendo ahora. Por ejemplo, lo que decía Jesús Waldo, pues es que sí es muy distinto el trabajo en el hogar cuando la persona vive en el hogar, porque entonces sí posiblemente estamos hablando de una relación subordinada y además con características distintas, donde parte de eso creo es la lógica que entiendo de la OIT de por qué reconocer ese pago en especie, a el trabajo con múltiples patrones, que a lo mejor parece caer más incluso en una relación más de cuenta propia, de trabajador por cuenta propia. Es decir, yo entendiendo que el trabajo, que todos son trabajo, y creo que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaste de la importancia de reconocer esa relación de trabajo en el hogar como una relación laboral estrictamente hablado. Pero sí creo que son distintas. Y sí creo que la respuesta, por lo tanto, debería ser distinta de política. Y eso me lleva a pensar en lo que decía un poco Alejandra y un poco Isabel, que es que esta idea de formalizar
por la vía tradicional, a lo mejor de que el patrón lo registre, etcétera, con el costo que tú misma mencionaste en el caso particular de su familia, que puede terminar generando estos efectos indeseables, donde a lo mejor pues la solución termina siendo peor para todos, y en donde a lo mejor las plataformas que hoy empiezan a surgir, en donde esta relación laboral, por ejemplo, de planta, pasa a traducirse más a estos esquemas con un intermediario, donde a lo mejor el efecto para final para las trabajadoras del lugar termina siendo peor. Es decir, por una razón muy simple, que es lo que ofrecen estas plataformas, al final de cuentas, es reducir una cosa implícita que en esta relación, que como el trabajo se hace en el hogar, hay una cuestión, digamos, asociada a un riesgo cualquiera o desconfianza, como queramos llamarlo, que las plataformas lo que ofrecen es la disminución de eso. Pero la disminución de eso puede ir a costa del trabajo, del ingreso de las trabajadoras. Yo creo que por eso se vuelve muy importante lo que decía Isabel, que es la importancia de regular primero ese tipo de trabajo, ese tipo de organizaciones, sí. Y segundo, tomar en consideración el posible efecto indirecto de estas políticas de formalización, si no pudiera terminar siendo este con un efecto negativo también para los ciudadanos y las trabajadoras. Y al final de cuentas, esto me lleva a una preocupación que creo que es más de fondo, para menos para mí, que es el hecho de que cuando pensamos en formalizar por las razones del acceso a la seguridad social, me parece que nos estamos moviendo a lo mejor en la dirección, entiendo que dado el contexto actual nacional, esa es la dirección en la que podemos movernos, uh-huh. Pero al final de cuentas, la gran discusión es, la idea básica es que si en la medida, al menos es la propuesta de varios, ¿no?, que en la medida en la que desliguemos la parte de la seguridad social del estatus laboral, pues parte de esos problemas se resuelve, ¿no? Es decir, en la medida de que ofrezcamos seguridad social universal, por ejemplo. Okay. Entonces, eso, no estaríamos discutiendo muchas de estas cosas que hoy en día estamos discutiendo aquí. ¿Seguridad laboral te refieres solo de salud o también de pensión? Las dos cosas. Pero creo que al final, por ejemplo, eso no aún si tuviéramos seguridad social universal, incluyendo acceso a salud, incluyendo una pensión universal, no resuelve un tema que sigue estando presente, que sería el de, por ejemplo, el de que en efecto es una relación laboral, sí. Y que puede existir, seguir existiendo despido injustificado, por sí. Ejemplo. Pago de aguinaldo, vacaciones. Pago de aguinaldo, en fin, esas cosas. Sí. Creo que al final, entonces, sí tenemos que separar un poco estas cosas para no pensar que hay una política que… No digo que lo estés diciendo tú, digamos, simplemente digo porque creo que de repente cuando pensamos todos en esto, pensamos en que puede haber como una única solución general para todo el trabajo del hogar, cuando en realidad todo lo que está saliendo aquí, o sea, es justamente esas variedades y esas distintas preocupaciones. Y yo creo que al final de cuentas debe prevalecer este tema de, por una parte, de la provisión de seguridad social, donde yo creo que debería ser universal, todo el tema del acceso a las guarderías de los hijos, por ejemplo, que dices, creo que es muy importante señalar que muchas trabajadoras tienen hijos y por lo tanto ese tema debe ser una cosa muy importante, el tema de la salud, etcétera, el tema de la pensión, pero luego está el tema justamente de los derechos laborales y que eso debería ser, digamos, una dimensión que independientemente de que se resolviera por otra vía el tema del acceso a la salud y a la pensión, seguiría estando presente y sería una razón suficiente para buscar que sea la ratificación del Acuerdo 189, justamente porque está toda esa dimensión estrictamente laboral que debe prevalecer y que debemos garantizarla a los trabajadores del hogar. Entonces, digamos, lo único que quiero decir al final, cuando en resumen, es… Sí. Que es bastante complejo todo este tema, sí. Y que a lo mejor justamente eso implicaría una discusión más de los tipos de trabajo del lugar que existen, y ahí se vuelve muy relevante saber esta parte estadística que mencionas. Tú citas en tu trabajo, veo unas cifras donde la mayor parte de las trabajadoras serían trabajadoras de planta, entrada por salida, es decir, trabajadoras con un solo patrón que entran y salen. Sí. Digamos, pero creo que eso necesitamos saberlo y ver la transición hacia estos esquemas de múltiples patrones, de cuántos se están absorbiendo por estas plataformas, etcétera, que en los países más desarrollados es como opera, ¿no? En Estados Unidos hay una empresa, es como un 800 Mates, por ejemplo, ¿no? Justo lo que hace es este tipo, resuelve la incertidumbre y el riesgo para los contratantes, pero posiblemente va en detrimento de los ingresos de los trabajadores, ¿no? Entonces, esa creo que es al final otra preocupación más de carácter estrictamente laboral. Entonces, son estas dos dimensiones, ¿no? La laboral y la de seguridad social, sí. Que creo que hay que tener presentes, pero en cualquier caso creo que ha sido muy estimulante. Muchas gracias.
Es más un comentario que una pregunta. No, muchas Marta, gracias. Yo también estoy aquí, estoy para aprender. Espero volver dentro de un tiempo con más investigaciones, ¿no? De salidas de sus comentarios. Sobre el tema de la eliminación del pago en especie, yo creo que la OIT lo reconoce porque es algo que es tan general que decir de pronto quitarlo, pero por ejemplo en Chile lo han quitado. Pero claro, en Chile también han quitado la prohibición de llevar uniforme en espacios públicos. O sea, creo que es un concepto mucho más avanzado, pero creo que sí, que se debería, o sea, ¿no? Quitar, que qué menos si vive en tu casa que le des un hogar. Claro, que es lo que te decía, creo que es a lo que vamos a acabar yendo. O sea, va a acabar eliminándose el trabajo de planta. En Europa, ¿no? En la generación de mis padres era muy normal tener personas de planta. Ahora, aparte de la monarquía, creo que hay tres más, ¿no? O sea, que tienen trabajadores de planta. Perdón, pero también me parece otra práctica precapitalista, ¿no? Tener la servidumbre en casa. Totalmente, pero bueno, de todas formas, si ustedes ven todos los condominios que están habiendo, o sea, toda la gente que va a vivir en Reforma no va a tener nadie de planta, o sea, que es que también un poco llega un poco a eso, ¿no? También la mentalidad y eso, pero sí, totalmente de acuerdo en que el reconocimiento del pago en especie es algo, ¿no?, sorprendente, pero creo que la OIT lo reconoce porque es tan generalizado que de pronto decir quitarlo, ¿no?, pues por lo menos si existe, regularlo y por lo menos que sea de un tercio, ¿no?, pero totalmente de acuerdo. Sobre los trabajos pequeños que existen, de estímulos, etcétera, creo que ahí esto estamos un poco en la cosa de qué es formal y qué es informal, totalmente. O sea, yo lo que veo es un trabajo regular, ¿no?, de varias horas, etcétera. Hay trabajos, por ejemplo, eso existe mucho en otros países, que chicas que te llevan los niños a la escuela nada más, o que te los recogen, uh-huh, y los llevan a casa y son dos horas al día, ¿no? Allí, bueno, pues lo ideal sería formalizarlos, pero claro que ahí es una cosa mucho más de compromiso entre trabajador y trabajo. También depende del perfil del trabajador, ¿no? Si eres un estudiante, bueno, pues lo haces por sacarte un dinero, pero si es una persona, uh-huh, que estás llevando el dinero a tu casa y que de la seguridad de tus hijos depende la tuya, pues creo que ahí estás en una posición esto diferente, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que trataba mi trabajo es de personas que se dedican como actividad esto al trabajo del hogar, ¿no? Y que generalmente, aunque trabajen para varios patrones, tienen un esquema muy regular y de varias horas esto a la semana, ¿no? Entonces ahí en esos trabajos pequeños, pues sí, eso es algo que, ¿no?, pues que hay que ver un poco una relación más entre trabajador y empleador. Sobre Fernando, sobre la medición de la productividad, esto no he encontrado nada al respecto. Paco, ¿tú has encontrado? No sé. Es difícil poder... El sector servicios por sí mismo es difícil de medir la productividad. El trabajo doméstico cae dentro de este... Porque de esta categoría. Dijésemos que la lógica que impera es, o la lógica que ha estado imperando sobre todo en materia de salarios, que la productividad es uno de los componentes para incrementar los salarios. Entonces, teóricamente hablando, y lo he escuchado en otras conferencias, es que una de las formas legítimas de incrementar los salarios es incrementando la productividad, o al menos teóricamente así se ha movido. Sí, no. Rapidísimo, sí. Que no he visto, y bueno, Paco, que bien más esa parte, no, pero bueno, esto creo que lo que habría que hacer lo primero es, independientemente de la productividad, fijar ese salario mínimo que de preferencia tendría que ser superior al que existe, y eso a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Pero claro, esto también sería mucho más fácil si, como les decía, si hubiese el reconocimiento de la tercera parte, que sería la de los empleadores, ¿no? Que esa es una parte que yo, es uno de los principales obstáculos. Yo, los principales obstáculos a mi propuesta que veo es la parte del reconocimiento de los empleadores y la parte de la inspección laboral. Esto, pero sí, sería lo ideal. Y respecto al comentario de Gerardo, creo que tienes toda la razón. Esto, digamos que podríamos hablar de derechos laborales de primera y segunda, o sea, como categoría, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también la experiencia histórica nos dice que los derechos laborales empezaron por eso, por legislar las horas de trabajo, por legislar, ¿no?, las prestaciones de invalidez, de enfermedad, etcétera, ¿no? Y ojalá eso, y generalmente lo que nos enseña es que esos primeros derechos nos llevan a los segundos, que es en la parte de aguinaldo o de mi derecho como trabajador a no ver disminuido mi salario, como mi derecho como trabajador a verme representado, etcétera, ¿no?
Entonces, esto creo que sí, pero en el contexto en el que nos encontramos me parece muy difícil esto imaginar un escenario diferente al de la formalización a través del seguro social, ¿no? Como yo les decía, esto es un mecanismo también de fortalecimiento de los trabajadores y creo que a través de que ellas se consideren trabajadores ya sería un primer paso para llegar a los segundos, ¿no? como mis derechos laborales. Si su situación iba a ser, sobre la situación que he visto, ¿va a ser peor de lo que existe ahora? Pues que peor es muy difícil. O sea, es que peor cobrar menos de un salario mínimo y ser informal, ¿no? Y, o sea, la verdad es que una situación laboral peor de la que tienen ahora, cuando el 75% no cobra, o sea, ni dos salarios mínimos, cuando el 30% no cobra ni un salario mínimo y son informales y esto. Y luego no hemos visto la otra parte de discriminación, de no comer en el mismo plato, de llevar uniforme si sales de esto, de abuso sexual, de abuso, ¿no? Una situación peor se me hace casi muy difícil de imaginar. Seguramente sí que existe, pero es que estamos hablando de una situación muy mala ya de por sí, ¿no? Entonces, esto creo que sería difícil de imaginar, yo creo. Gracias. Pues muchas gracias. Muchísimas Mar. Gracias por todos sus comentarios y por escucharme. Espero volver con nuevas investigaciones. Esto desde el punto de vista también financiero y también político, ¿no? Que es lo que quiero investigar. ¿Qué condiciones políticas había en estos países cuando la legislación se cambió para ver cómo podemos tomar nota para el caso de México? Les agradezco muchísimo, de verdad, la invitación. Pues muchas gracias, Marta. Ahí está su correo electrónico si para quienes quieran mantener el contacto. También en la página del Instituto Belisario Domínguez, ibd.senado.gov.mx. Ahí pueden localizarse los materiales que nos ha facilitado Marta, así como de las sesiones anteriores de este seminario. El próximo lunes nos vemos a la 1:00 p.m. en el Salón de Protocolos de la Mesa Directiva para tratar el tema de la Ley de Seguridad Interior. Pues nuevamente muchísimas gracias. Este es uno de los temas, creo que varios, pero que si se resuelve bien va a tener un impacto en muchos otros ámbitos de la sociedad. Lo mismo que esto es un reflejo de muchos problemas que tiene esta sociedad, que pasan desde clase, desigualdad salarial, discriminación, etcétera. Pues bueno, gracias Marta, gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos. A más avisos parroquiales todavía. Este miércoles, a partir de las 9:00 a.m, hay un foro sobre sociedad civil, donde diversos especialistas tratarán el tema de las recientes modificaciones a la ley en materia de organizaciones de la sociedad civil. A las 5:00 p.m. en el patio de Jicotencal se presenta el Atlas de Defensa y seguridad. Raúl Benítez Manaut lo viene a presentar, lo mismo que varios especialistas lo comentarán, particularmente Eric Olsen, no se lo pierdan. Y el viernes, a partir de las 9:00 a.m, foro respecto de fosas y desaparición. Y necesidades forenses. Que va a ser en la sala de la... En el Salón de Plenos de la Comisión Permanente. También un foro muy importante. Nos acompañarán asociaciones de víctimas. Leyes mexicanas como la...